Ah, salió el del Edgar primero. Has fallado. Has fallado brutalmente, pedazo de prostituto. Ya. Uf. Hoy ha sido un día de muchas sorpresas. Ha sido un día de... Sí, estamos en muchas reuniones. Pero logramos la hazaña. Y las entraditas del GOT están a la venta. Del super eventito. Del gran eventito. Del GOT. Yo sé que hay mucha gente que vive muy lejos y que va a ser muy difícil que pueda comprar las entradas y todo. Por supuesto, las entradas están disponibles al precio que sale ahí en Ticketek y un poquito más baratas también en el Teatro Cariola. Pero gracias a todos los que compraron la entrada, y de hecho, lo más bacán de todo es que ya se acabaron los meet and greet, que eran como... Eran 100, weón, y los vendieron todos, weón. Se fueron en media hora. ¿Qué, weón, están pensando ustedes, weón? La entrada más cara de todas. Son enfermos, weón. Se fueron... al tiro, weón, y fue como, what the fuck, weón. Si igual la entrada no está así como, ah, oh, la weá, así accesible a llegar, pero bien, pues, weón, la raja, hermano. De hecho, nosotros gracias, queremos tirarlo más baratito, pero usted sabe. Oye, que sí, Bachelet, el Michelle Bachelet, weón. O sea, yo quiero explicar, quiero explicar de la mejor, la manera más simple posible. No voy a meter pollitos, no voy a meter monedas, pero sí voy a meter deditos. Entonces, no meter deditos. El cacayó, el cacayó. Voy a retirar eso. Sí, hay menores de edad viendo esta weá, no nos conviene. No me importa que estoy pues feliz. ¿Sabes por qué estoy feliz? Porque el evento es mío, ¿cachai? No hay nadie involucrado. Entonces yo puedo putear a medio mundo. ¿Se acuerdan y que ahora voy a hacer eso? ¿Se acuerdan que ayer les dijimos que tuvimos varios problemas y varias trabas? A eso nos referíamos. Tuvimos varias trabas. Primero, la idea principal del proyecto evento, llámese allá marzo de este año, era la entrada a 15.000. Era lo más, era 15, lo más caro, pesos. Director. 15 mil pesos y el meet and greet está en 5. O sea, 25. Ya. Partimos con esa idea al teatro o a buscar teatro y nos encontramos con los precios que eran asquerosamente altos. Entonces ya empezamos. Estoy comiendo pancito, perdón, mis vidas. Empezamos. Sacar cuenta. Necesita, sacar cuenta, ya. Vamos a 15 mil pesos. Pa. Tenemos que pagar uno. La renta a nosotros. Ah, chico, ese es el problema, es que tengo que pagar todos nosotros, sí, no tenemos piso, ¿no? Nadie nos quiere pisar por cochino. Tenemos que pagar el teatro más el IVA, después, esta weá, pues hay que tener el saco weá ahí y vendiendo los tickets, otro descuento más, hijo, conchito madre, ya, ahí los 15 lucas ya no llamo a la mierda, pobreza absoluta. Porque ahí le estamos subiendo como unas luquitas. Tendría que vender la casa a mi mamá y todo, irme a la calle, de nuevo, ya, puta la weá, ya, después... Pacho, uno está exento de IVA, weón, porque no somos artistas en este país, weón, no estamos enseñándole nada a esta weá. Hay otro 20% más, dije, conche, ¿ustedes sabían, que si su show, si el show no entrega, ¿ustedes sabían que si el show no entrega un aporte cultural, ustedes pagan todo el IVA del mundo? Pues, pagan y vean todo el IVA del mundo. Entonces, o sea, ya, nosotros vamos a tener que hablar sobre cultura, vamos a hacer poemas, vamos a bailar, vamos a hacer hasta danza erótica. Hasta la semana pasada la entrada era 18.000, la general, 28.000, el meet and greet. Hasta que llegó el contrato con Punto Ticket. Y venía la weá del IVA y ahí nos fuimos a la mierda. Transmetí a pico. Iba a leer el contrato y de repente. ¿Y esta weá qué, weón? IVA. Y yo. ¿Y esta weá que dice IVA aquí qué, weón? Y abajo salía un apartado que era para que te cobraran un poquito más para que la Bachelet arreglara la moneda. Sí, conchetumadre. Era un jacuzzi nuevo. Y ahí vino nuestra destrucción total porque ya las cuentas no iban a dar ni cagando, weón. Al final. El Jaime en su ira le dijo a los tipos: ¿y qué weá, mate? ¿Qué moneda fue al teatro a regalar 10 lucas, weón? ¿Para que entre la gente? Me dijo: yo le regalo plata a los weones para que vengan a verme. Y me queda la cagada, weón. Y nosotros tuvimos que abrazar al Jaime y taparle la boca. Y todos me abrazaron a los carencitas. Jaime, a lo cálmate, carencita. Por favor, cálmate. Carencita, Jaime, por favor. Vaya a taparle la boquita al Jaime, no. Y todos me tapaban la boca, weón. Y después, oh, conchetumari, ¿qué hago ahora? Y llegamos al número mágico. Hoy día recién teníamos el número mágico. ¿Y saben qué? Y tampoco da mucho. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que a pesar de que la entrada no esté a un precio demasiado bajo, que es que nosotros queríamos, más bajo por lo menos, igual
la gente está comprando, ya sacaron los meet and greet, sí, y de, bueno, de, del alma se los agradecemos, weón, porque gracias. Queremos hacer un show bonito. A los guardias y al weón de la entrada, muchas gracias por eso, weón. Muchas gracias, vamos a hacer un show bonito. Ahora falta para el sonidista, falta el que ilumina, el arriendo, ah, conchimán, no quiero darle las latas, porque una lata es un evento. El Edgar ya se está preparando para ser penetrado analmente por nosotros dos al mismo tiempo, aunque, y tienen derecho a foto todos, sí, weón. Sí. Aunque era un secreto cerveza entre nosotros, también, entre el grupo de el show, ha sido una experiencia bonita de formar algo, verlo crecer y de God para todos los culiados también. Y destruirse cada día más, cada semana acercándose a la fecha de la venta y destruirte por los precios, weón. Yo entiendo este país, conchetumadre. No, pero sorry, pero tal vez para el próximo evento tengamos auspiciadores. Hoy no hay auspiciador. Yo he leído tanta wea. Para que amortiguen un poco el gasto. No han dicho, ¿y por qué no se consiguen auspiciadores antes del evento? ¡Nadie nos quiere, weón! Créanme, por favor, créanme que lo hemos hecho millones de veces. Weón, el tío Chubaca, weón, no ha descansado, no ha dormido, no ese duerme, pobre hombre. Weón. No duerme buscando a alguien que los patrocine, pero no hay. Nadie nos quiere, porque son terribles ordinarios. Nadie nos quiere por ordinario. Por ordinario, por cochinos, por ordinario, por todo. Nadie nos quiere. Ese ¿quién nadie nos quiere patrocinar? Ordinario mierda, weón. Sí, pues conchetumare, weón. No tiene ni una educación. No tengo educación. No sabe manejar, weón. No sé manejar, weón. O sea, no pretenda. Este weón se nos puede morir arriba del escenario, weón. Por falta de aire para manejar tu cuerpo, conchetumare. Puta, algún día. Grasa, pues, oye, vamos a estar preparando bailes eróticos, va a haber danza. Ya, pero tengo que seguir con la historia para que la gente vea que fue sufrida, pues, weón. Pero si fue sufrido, la gente lo sabe. Primero llegamos. Después llegamos al teatro y o sea, llegamos al teatro el primer día, lo vimos ya bacán. Tenía las condiciones que necesitábamos nosotros. Oye, y nos dicen, aquí cae tal cantidad de gente. Y luego al momento de firmar. Eran menos, pues. Si weón. Nos cagaron, Brigio. Eran menos, weón. Entonces, otra vez, el cálculo final no daba, pues, weón. No daba, pues, weón. Y uno, ¿qué tenía que hacer? Puta, otra vez subirle la weón. Entrada de mierda, weón. Me recuerdo. Esa entrada. Tres cocos. Tres esa entrada partió en 15 lucas. Cada mes subía lucas, weón. Porque cada vez nos encontramos con algo nuevo. Hasta la semana pasada que nos encontramos con el IVA, pues, bueno. IVA culiado lindo, el IVA le subió 2 lucas al tiro, mágicamente. Ha sido una pelea de números. Yo creo que nunca había peleado tanto con los números, weón. Este, es triste, pero ya, ¿para qué dar más explicaciones? La weá está más así, está acá, están las entradas disponibles. Una última cosa. Eso, weón. Última cosa. No crean que con la plata me voy a ir al Caribe. Voy a seguir viviendo con mi mamá. No va a cambiar mucho, voy a seguir perchándole comida. Es más, ni siquiera voy a tener, todavía voy a seguir siendo indigente en este país. No voy a tener salud, porque no puedo, yo no tengo salud, no me impongo, no tengo nada. Voy a seguir igual, tal cual como estoy ahora. No voy a ir al Caribe con la plata. No me voy a ir a la de esa. Voy a seguir tomando tecito. Voy a seguir en mi misma pieza, weón, con mi mamá. Mamá, weón, no me chis de la casa, ¿viste? Oh, ¿viste? Yo te he contado todos mis problemas. Voy a seguir no bañándome, nada, weón, no me voy a comprar ducha nueva. No crean que mañana voy a tomar una limusina, weón, voy a tener una limusina, un Ferrari fuera de mi casa, no. No voy a tener un plasma de 50 pulgadas como el Edgar. No. Mansa oferta que tuve que ir a comprar la coche de tu madre, me la traje al hombro la weá. Viste, si el Edgar hubiera hecho el eventito, hubiera contratado un flete, pero no. No tenía platita, si un hombre pobre. Impresionante es que me alegro, o sea, no me alegro por el precio de la entrada, pero sí me alegro que el precio sea un filtro. Sé que suena duro, pero es un filtro para la gente más pequeña, porque igual nuestro show es bastante subido tono, va a ser bastante asqueroso y cochino. Entonces no me gustaría que fuera un cabro chico de mierda con una entrada barata. Y que no escuchara, weón, porque me haría vergüenza. Es que, en primer lugar, nos demandarían. A mí me daría lata por los papás, weón. En primer lugar, nos demandarían, porque hacer lo que vamos a hacer en vivo y en directo para un menor de edad no es como complicado. De hecho, estamos arriesgando penas de cárcel con el show. Así que, si usted es menor de edad, por favor, trate de abstenerse a ir, de verdad. Porque nos va a meter en problemas a nosotros, ¿ya? Eso nomás se lo dejo. Ahora, si es del meet and greet, puta, el meet and greet está ahí puesto en las estipulaciones que podemos hacerle de todo cuando usted entra al meet and greet, de todo. ¿Ya? Tal vez nos encuentre desnudos ahí, no sé yo. Puede pasar. Solo se lo dejo.
para que se motive. Ah, los Meet and Greet se acabaron. Puta, lo siento. Se acabaron los Meet and Greet. Lo iba a motivar a que comprara el Meet and Greet, pero ya sacaron. Puta, perdón. Perdón. Bueno, así lo perdió. Que, para la gente un poco menor que está hablando sin razón y está diciendo que nos vamos a la mierda, que somos millonarios, que nos estamos tratando de robarle prácticamente el dinero, que es un robo a mano armada. Alzada. Es que lo es. Alzada. Amigo, el mundo de los grandes, en el mundo de los grandes se paga. Te paga cuando tú compras, cuando tú haces algo, tú pagas. Ojalá me saliera gratis, todo sería bien. Ya, tú pagas. Porque si yo no pago, me voy preso. Mira, yo no soy penta. Yo no soy penta. Yo no puedo pagar un juez. Yo no puedo pagar un abogado para que me saque y me vaya libre. Tío yo, Jado, ayúdenos. Si no pago mi renta, si no pago mi IVA, me voy a la conche tu madre. Mira, la educación gratuita afecta de calidad. A todos esos impuestos sí. Lindos que ustedes piden educación gratis, ustedes piden salud gratis, y ahí estamos. Nosotros, cállate. No, pero la gente que trabaja independiente es la que termina pagando esas reformas de mierda. Así que si se usted le va a estudiar gratis, más le vale que termine la carrera, maldito, o sea, conche tu madre, huevón. O sea, piénselo así, si usted está yendo al evento por 22 mil pesos, está pagando su educación a costas mías. Es verdad, sí, porque es todo lo que está ahí es extra de impuestos y va para usted mismo. Usted mismo. Así que yo ahora tengo el derecho de echarme un Transantiago, bombardear la moneda, echarme a la presidenta y putear un Paco. ¿Por qué? Porque soy un soy contribuyente. Porque pago impuestos. Porque pago impuestos. Así que sí, malditos culiados, si tú vas a estudiar gratis el próximo año, más te vale que termines la carrera, bueno, de dejar a la mitad, conche tu madre, mira que toda esa plata es de nosotros. Sí, weón. Yo te estoy pagando la weá. Estamos pagando la carrera, weón, maldito. Maldito sí, weón, y dejan la weá botada y la congelan 20 años, sacan los cupos para otro. Los culiados, después, ¿qué hacen? Se ponen bonitos, se dan parriñaca y son furor en la playa, culiados. No hagan esa weá. No hagan esa weá. La mejor analogía de la historia es como cuando vos dijiste y de repente entra el tío Emilio y mete 4 goles. Y un sentido cero. El Edgar y su analogía, weón, son de Dios, weón. Las analogías del Edgar son las mejores para entender todo, weón. Qué grande. ¿Aló? Oh, Jesucristo, casi muero, weón. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Después se ponen lindos. Se ponen lindos, se dan reñaca, pues ya hacen furor. ¿Ves que arreglo el momento triste, weón? Pues en un momento triste. No es momento triste, yo estoy triste. Era el momento que Jaime estaba peleando. Prostituyendo la weá. Oye, ya, aparte del eventito. No estoy triste, estoy como liberado. Fue como que al fin firmé y se fue toda a la mierda y ya quedé libre. Muchachos, en definitiva, las entradas ya están. Muchas gracias a todos los que van a atender a este hermoso showcito que va a tener sexo, alcohol y drogas gratis para todos. Sí, claro. Piénselo. No van a haber regalitos. Vamos a intentar regalarle por lo menos unas cositas locas a todos los que hayan. Así que ojalá se venda el choro. No dejen solo con Chitumani, que me da pena. No, sería penoso. Claro, el cuidado llega al final, la estrella, y llega a puro molestar. ¿Qué querí? ¿Quién herí? Para empezar. Yo tengo algo que decir. Y ahora llega, mira, es la estrella. Llega después de haber pasado 15 minutos y llega a decir wea. A ver, ¿qué queréis decir? ¿Qué wea queréis decir, eh? Mira, ahora me está puteando fuera de cámara. Me dice, vaya nomás, nosotros lo esperamos. Vaya nomás, mi amorcito, me tira besos y todo. Y el culiao, 15 minutos se demoró en comerse una caca de pan, el conchetu. ¿Ya qué? ¿Sabes lo que estoy comiendo? Te vas a sacar pica, weón. ¿Sabes lo que estoy comiendo? Sushi. Mira el weón gay, weón. Maraco. No, yo soy hombre. Estoy comiéndome unas sopaipillas con mostaza. No, pues no digáis mostaza, si es culiado alérgico. Si le decís mostaza, el se puede morir. Se la mierda, se puede morir. Solo por decirle mostaza. Mostaza. Se murió, pues. Se murió, Nicolás. Gracias, Naiko. Lo mataste. Ya. ¿Qué quieres decir? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Quiero decirte al oído cuánta cosa preciosa que estoy sintiendo por ti.
Que te quiero, que te adoro, pa 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 pa. Eres la mujer que he soñado. Oye, el karaoke kawaii se viene, conche. No va a ser un karaoke kawaii, yo creo que va a ser un karaoke de todo. Cumbia, bachata, conche tu madre, reggaetón, clásicos del tango peruano, weón. ¡Queso! Vamos a dejar la cagada, conche tu madre. Hasta la refalosa le vamos a bailar arriba, weón. Y ahora sí, ¿qué querís, weón? ¡Y se calla! ¿Por qué no habla? ¿Qué querís? Estoy masticando. ¿Y estoy masticando? Me carga este culiao. Llega como una estrella, le dicen ¿qué querís? Y no habla, se queda callado. Dice, tengo algo que decir. ¿Qué querís? Diste la bienvenida. Otra grado. Uy, el weón estrella, weón. Quizás soy alérgico al maní, iba a decir a la mostaza. A la pichula. Ustedes dos son hermanos, viejos de mierda. Ajá. Ya, ¿por qué vaya a decir, pues, weón? Estoy media hora esperándolo. ¿Por qué? ¿Por qué, conche tu madre, hago esto? ¡Se queda callado! ¿Qué hace esto? Todos muy bienvenidos a la nueva edición de Comunicio Fiction. ¿Qué? Hoy presentaremos todas las cosas. Les va a gustar mucho. Hasta luego. ¡Qué pedazo de mierda! Sean todos bienvenidos a la nueva edición de High Definition Live Overwatch, regalando Overwatch. Hoy día vamos a estar regalando no una, no dos, no una, no tres, dos regalos, no cuatro, una, dos, no, tres, cinco, no cinco, no seis, no siete, siete, ocho, ocho, regalando ocho juegos Origins, no estándar, o Overwatch. ¿Qué trae Origins, la versión Origins, Edgar? Esto pregunto yo, ¿qué quiero saber? Trae el torso de Gerson, trae el alas del diablo, ¿qué trae más? Trae el skin de la loca. De la Widowmaker. Widowmaker. Trae a la Tracer. Tiene la Tracer. ¿Y trae una mascota en el WoW? Trae la mascota en el WoW. Oh, no, pero trae todo. Trae todo menos la figura, que la tengo yo. Debo tenerlo. No, yo creo que me gustaría tenerlo. ¿Cómo puedo concursar? Dime, por favor. ¿Cómo se concursa para obtener tu copia de Overwatch? No son una, Twitter, no son dos, no son tres, no son cuatro, no son cinco, ni seis, ni siete, en serio, son ocho. Y lo puede pedir en el hashtag Overwatch God. Ahí usted va y dice, ¿por qué quiere ganar? ¿Por qué se lo quiere ganar? Su cosita o su versión Origins de Overwatch. El Jaime va a elegir así ocho ganadores. Por favor, luego, si es que ganan, revisen su mensaje interno en Twitter, por favor. No tengan bloqueado el mensaje interno, porque aquí yo veo aquí gente que se ganó el juego y nunca me respondió. Entonces, como chucha, le dando la clave. ¿Sabes qué está culiada? Yo creo que esa persona que está... Parece que nunca me leyó y no sé qué regalamos ahí. ¿Cuál fue la última que regalamos? Suena demasiado. Yo creo que le debe demasiado el pin directo, bueno, de todas las personas que van a estar en el ¡ocho! Teatro. ¡Ocho! Mira, él quiere ocho penes erectos ahora mismo. ¿Qué te parece eso? Bueno, eso, Jaime va a estar entregando al final, entre medio, ocho, entre partidas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Ocho! ¿Cómo lo vas a hacer? ¡Ocho! ¡Cuando se me pare la raja! ¡Ahora quiero regalar dos! Así que tienen cinco minutos para decirme ¿por qué quieren un Overwatch? Ah, y también, oye, que tenemos weas que hacer hoy día. Bueno, 5 minutos. Bueno, hoy día también vamos a estar abriendo 150 cajas de botín. 50 cada persona. El Naico es pobre, así que no puede comprar. Básicamente por eso, ¿no? Lo siento, Naico. Se ponga a subir de nivel y darle una o dos, pues. Ya, hoy voy a empezar a tirar las cajas porque son 50. Anda abriendo cajas. Yo a mitad de camino, cuando encuentre razones muy buenas, pate corto y regalo dos. Ya, vamos a partir. Ya. Abriendo las 50 cajas y regalando 8 Overwatch. Recuerden que el eventito es el 23 de julio. Todavía tienen más de un mes y medio casi para juntar platitas si no tienen. Y puta, gracias por asistir al evento. Si es que van, les vamos a dar mucho cariño y amor. Y recuerden, baile, sexo, anal, drogas y cerveza gratis. Y cuadernitos del God para todos. Lo que diga en este live puede ser absolutamente cierto como mentira. Así que no sé, no, vean ustedes si me creen o no. Vean ustedes. 50 y 50. Vamos a abrir. ¿Qué me salió? Absolutamente nada. Yo quiero juntar platita porque me quiero comprar una skin. Hoy me quiero comprar una skin de Zarya. Hoy, now. ¡Ah! ¡Me salió platita! ¡Uh-huh! Una moneda, ¿cuánto? 150, dale. Otra caja de botín. Déjame abrir. No, el Jaime me está revisando ahora.
por si acaso. 185 platitas, vamos, vamos, espérate. Vamos, Jaime está reír. Den, por favor, den razones decentes. Si no, Jaime. Una guana el diente. Ah, si está, no, no está leyendo los tweets. Ah, sí, sí, estoy leyendo. Den buenas razones porque Jaimelito no le regala Overwatch a cualquiera. Uy, me salió una skin de Genji. Verde. Puta, Genji culiado, lo odio con todo mi... Con por mi favor, no me chupen la retula. Perdón, tulita. Si no, denme razones de verdad, po, weón. Tampoco se pongan a llorar, po, weón. No se rebajen. Denme razones. Sí, no. Dos skins. ¡Oh! ¡Oh! ¡Conche tu madre me salió! No, que tengo cuea, la puta que me parió, weón. Dios mío. ¿Qué te salió? Me salió la Zarya, esquimal esta, weón. ¿La que querías? Oh, buena, weón. Qué rajazo. Oh, rajazo, putos. ¡Rajazo, puto! Miren qué suerte. Lo voy a equipar, pero al toque, justo. Este me quería comprar, de hecho, weón. Con la platita. Mira, me salió. Gracias. Gracias, Blizzard. Y también me salió una... Oh, esta skin de Rod Hot está acá, no está lleno de barro el culo. Quizá el saldo lo voy a equipar esta también. Página. Oh, muy buena, me gustó. Dios. Oye, qué buen sobre. Y con monedas más encima, weón, ¿cuántas? 500 monedas. Oh. ¿Y esto? Un spray. Bueno, vale. ¡Ya se ganó el primer Overwatch! ¡A ver! Y se llama... ¡Javier Capurro! De 18 años. ¿Puedes repetirlo bien? De Santiago, Chile. Javier Capurro. Revisa tu mensaje, weón. Te acabo de mandar un mensaje con el juego. Disfrútalo. Eso. Primer ganador. Idea. Idea. Con estilo. ¿Qué dijo? Que me iba a chupar la tula. Así, ¿qué? Así tal cual. No, dijo que... Fue una razón de mierda, solo que el apellido me sonó bacán. Lo quiero porque llevo como una semana participando en concursos de mierda de youtuber que ni conozco y no tengo plata. Para ganármelo, güey, y no tengo. ¡Javier Caturro! Oye, revisa el mensaje, bro. Te ganaste el juego. ¡Ay, weón! Está bacán esta skin de Winston. Me salió una skin, oye, de Winston Guerrero. Está buena. Oye, super. Oye, Caturro. Respóndeme, ok, dime algo de vuelta. Para yo saber si te llegó la guay y te lo ganaste. ¡Capurro! ¡Capurro! Me gusta regalar, wea. Lo paso también regalando, wea. Una skin de Bastion. Vamos a equipar todas estas porque no tengo skin. Y platita, qué bueno. Si junto a Luquita me puedo comprar una skin legendaria de cualquier bicho, wea. Que se me pare el orto. Yo creo que voy a comprar una de quién puede ser, del soldado. O de Senyata. No, de Senyata no tengo ninguna. Buena, más platita para mí, dale. Después todas estas weas, las que salen repetidas, las vendo. No, ya, yo ya me di por pagado con esto, con estas cajitas, weón. ¿Viste? Me salió repetida, tengo 8 gambas. Ya me di por pagado que me salió la Zarya que quería canjear, weón. Gracias a Dios, Jesús. Oye, pues yo no pongan weas tan penosas, pues me dan pena, pues, weón. Pero a él dáselas, pues, weón, si te da penita. Puta, ya. Pues que no sé cómo que le da el botón jugar y es triste saber que solo lo pudiste jugar en la beta. No, pero igual pena la wea. Ya te lo voy a dar, weón. Pero se llama Ryu Kaise. Te acabas de ganar un Overwatch. Por favor. Vamos, que quedan 6 Overwatch. Por favor, revisa. Por favor, revisa. Revisa tu Twitter. Y regalo 2 más en un rato más porque me aburrí. Ya, yo ganador. Estoy abriendo ganador. Y me han salido 2 skins raras. O sea, una épica y una bastante piola. Dos bastante piolas. Una de Winston y cosas. Una de Rodford. ¿Te das cuenta que le doy caché? Le doy caché para regalar cosas. Me salió la de Rodford cochino con barro. Buena esa. ¿La has visto? Sí. Ya, estaba bien, ¿cierto? Vale, bonita. Estaba piolita. Edgar, ¿te gusta regalar cosas también? A mí me encanta regalar cosas. Una pose de Rod Hot, a ver. Yo nunca juego con Rod Hot, pero la vamos a equipar. Dale, dame otra skin de Zarya. Hoy me salió. El día puede que juegue con Roja. Me salió la mejor caja. Yo voy a jugar con Zarya nomás. ¿Ustedes sabían que yo soy la Zarya número 400 del mundo?
Nico, esa wea de ranking, ¿quién mata más? O sea, ¿quién juega más? Jaime, con la wea mono. Pero ¿viste el ranking que salía ahí? Pues no, estáis todo el pero puto lo viste jugando. ¿O no lo viste? Pero lo viste o no lo viste. Es como que igual tiene soy... razón, po, tiene sentido, pues Jaime, si jugáis una vez y salís con KDA perfecto, ¿qué hay primero? No tenía ni un sentido. No, funciona así. Es la suma total de muertes. No, pero si jugáis una y salí 800-0. No vaya a ser el mejor salir del mundo por jugar una vez con eso, por eso. Idiota. Yo creo que debe haber un mínimo de partidas. Obvio, para formular un KDA para poder estar en el ranking. Hay un mínimo, sí, de, sí. Claramente. Unas 100 partidas con el modo en volar. Yo llevo 79. Sí, a mí no me sale. Yo jugaba harto con Rinja y no me sale. ¡Ay, está envidioso! No. Mire, si ustedes jugaran más Overwatch, ¡Javier! Podrían ser ranqueados, ¿no? ¡Capurro! Me respondió, se llevó el juego. ¡Felicidades! ¡Qué bueno! John Origins de Overwatch. Gracias también a tío Blizzard, a tío Javier, a tío Javiercito por habernos enviado los hermosos keys. ¡Ryu Kaiser! ¡Te lo ganaste porque me respondiste! ¡Oh, estás acá en esta pose de ganador de Reinhardt, weón! Ya, seguía los dos tipos que le mandé el mensaje me respondiendo. Muchas gracias por responderme. Recuerde revisar el mensaje. Siguió los nombres. ¿Qué es esto, weón? Por favor. Oh, está el soldado, está bacán. Está todo hecho mierda, pintado como Rambo, weón, para adentro. Misión nocturna se llama. Y esta. ¿Este qué es esto? ¿Genji? Oh, es el Genji antiguo. ¿No está hecho robot? Esta es épica también, pues, weón. Oh, que he tenido cueva con las cajitas, boludo. ¿Y esto qué es? Ah, ya, pico con Bastion, no. Oh, buena skin, weón. Nice. ¿Cuántas cajitas me quedan? No vi. Me quedan la mitad ya. Pues no hay mina aquí, po, weón. 18 cajas me quedan. No he encontrado ninguna mina que dé razones buenas, aparte de mostrar las tetas, para regalarle el juego. Oye, sí, porque si regalamos a 8 hombres, va a llegar una feminazi y nos va a dejar la cagá. Así que mínimo regalarle a 2 mujeres la weá de juego. Por favor. Si no, que a la cagá aquí. Por favor, no muestren las tetitas por Twitter. Esa weá no nos conviene a nadie, weón. Nadie quiere verle las tetitas. ¿Ya? ¿Seguro? Aunque pueden ganar puntos, tal vez. Depende de quién esté sorteando. En este caso, el Jaime. Y el Jaime le gusta el pene, así que muestren pene. Depende. Quizás si hay un pequeño leve movimiento de mi pene, quizás sea indicio de que se lo ha ganado. ¿Mm? Quizás no. ¿Quién sabe? Difícil. Mi pene es erecta. En 30 grados mínimo, yo creo que se la ganó. 29, ¿eh? No. 30 tiene que ser. ¡Pabí! Me salió otra skill legendaria, boludo, de Mercy. Equipar. La Mercy Vikinga, está bonita. Hoy he tenido cueva, me ha salido menos de skin buena, weón. Es como cuando abro sobres de Hearthstone, weón. Qué dios que soy para esa weá. Oye. El tío Chubaca escribió algo muy importante que no estamos con Doría hasta hace rato. ¿Qué? Miraste el foto. No, me wey, ¿qué pasó, weón? ¿Pero por qué no? Ah, conchita. Bueno, vamos a corroborar algo. Las entradas físicas en el Cariola aún no están. Si usted parece que no están todavía, así no vayan. Pero van a estar pronto, ¿ya? Pero no vayan. No vayan al tiro porque al parecer no están en el Cariola. Bueno, van a rematar en el Cariola, bueno. No vayan al teatro. Están más baratas allá, pero aún no. Aún no, ¿ya? Aún no. Aunque no se arriesgue. Aunque puede ser. ¿Qué problema es ese? Si se acaban antes, en una de esas no sé, weón. Si la gente todo lo compra por punto ticket, igual no sé, weón. No sé qué pasa con las entradas físicas que queden allá. Bueno, pero eso. He pasado el aviso, lo vamos a pensar también en la weá del God. Yo no estaba enterado de eso, weón. Yo pensé que estaba todo. Pero weón, un culado me mandó el puto la bolola, pues weón. Mira el mensaje, ¡Qué wea! ¡Otra skin legendaria! Ah, no, era oro. ¡Mira el puto la golea, weón! Nah. Por favor, si se ganan el juego, entren en Battle.net y en canjear código, ustedes lo ponen. Dame una skin de Senyata, por favor. ¡Qué pedazo de mierda! Drop for morado, qué wea, Maguey, ya dale. Se me acabaron las cajitas, estará la última. Voy a concursar por el Overwatch. Ya, vamos a comprarnos un skin de Senyata al tiro. Ya, encontré una mina. Y la ganadora
para la feminazis del canal. Se llama... Es de Chile. Y se llama... ¡Connie! Connie, te estoy escribiendo en este momento. Por favor, respóndeme el mensaje. ¡Ay, no, no se puede! ¡Tienes el mensaje bloqueado, hija de puta! ¡Desbloquéala, mierda! ¡Desbloquealo, te lo he dicho 10 veces! ¡No seas tonta! ¡Te voy a dar 10 minutos, weón! 10 minutos vuelvo a ti, si no... ¡No, weón! ¡No te lo ganáis, conchimadre! ¿Cuál es quien me compro, weón? ¿Esta o esta? Saqué 2.500 de oro, chicos, para que tengan una apreciación más o menos de lo que pueden sacar ustedes en su cuenta. 2.500 de oro y como 4 skins épicas, legendarias, de las buenas, de la amarilla. ¿Cuál estará bueno? ¿Este? Pues que el Ra me gusta mucho, weón. Yo creo que voy a comprar el Ra. Desbloquear. Sí. ¡Oh! Comprado y equipado. Qué rico. Y a ver qué otra tengo. Vamos a ver nuestras áreas nuevas, conche tu madre, pede. Al tiro abro sus cajitas. Oh, está bacán esta weá, conche. Porque los otros son pura mierda. Este, allá lo tengo. Este. Y este, no, ni un brillo. No, definitivamente este es el mejor. Oh, qué bueno que me salió, weón. No tuve que gastar lucas. Ahora tengo lucas para gastarme en otro, a ver. ¿Cuál me tinca? ¿Cuál me gusta? A ver. Puta, esta pedazo de mierda que no desbloquea. ¡Por favor, tía! ¡Se llama arroba conito! ¡Desbloquea! ¡Desbloquea el mensaje, hija de puta! Este está muy bueno, igual, weón. Está decente, weón. Eso es lo peor de todo. Te quedan 7 minutos, weón. 7 minutos. Porque ¿cuánto delay tiene esto? 3 minutos. O sea, te quedan 7 minutos contándola ya. Para ganarte el juego. Oye, pero... A ver, ¿qué quieres? ¿Qué? Les voy a mostrar algo. ¿Ya? Que yo tengo aquí en mi poder. Adelante. Para que ustedes lo analicen aquí en el tu poder, en tus manos. Mírenlo. Estamos hablando de un pene gordo. Vean eso. La Widowmaker, ya tengo una skin de Widowmaker. Ya de ahí voy a ver cuál es. Me queda luca y media para gastar en alguna skin. ¿De qué mono? Lucio. Lucio no tengo. ¿En serio ya están así? No sé, yo la descargué y... Venco, yo estoy haciendo un evento, pero no tengo idea la venta, güey, no tengo idea. Yo, mira, me llegó un papel hoy día en donde tenía que poner mi firma. Bueno, y yo lo leí así, como que lo leí nomás. Que caché, que no teníamos idea que en el Caribe no estaban vendiendo la entrada. No, aún no las venden en el Caribe. Yo digo, güey, aquí, no tengo son verdad, idea qué está pasando. Pero mira eso. Ay, son de verdad. Venco, güey, no tengo puta idea, güey, no tengo puta idea. ¿Están hablando? ¡Tía, Conito, por favor, arroba Conito! ¡Ay, lo desbloqueaste, mijita! ¡Te lo llevaste! ¡Vamos, vamos! ¡Para la feminazi del canal! ¡Para la feminazi, del canal! ¡La feminazi se acaba de llegar! ¡Se acaba de llegar otro Overwatch! ¿Llevamos 3 regalados o 4? ¡Llevamos 3! ¡Lo voy a poner! ¡Muchas gracias, piba! Pibita. ¿Pibita? ¿Cómo las áreas? Pibita. Pero es pibita con B corta, lo voy a poner con las dos. Ella entenderá. Ya, bueno, me gasté toda la plata. ¿Entendés? Me gasté toda la plata. ¿Entendés? Me gasté toda la plata. Tengo muchas skins legendarias. Soy feliz. Ya. Lo puedes. ¿Quién quiere abrir 50 sobres más? Es Jaime, porque a mí todavía no se me actualiza el saldo. ¡Qué bueno! O jugamos, abrimos 50 y jugamos. ¿Lo hacemos así o no? Juguemos. Ya juguemos un rato. No, juguemos un rato. Entra a jugar, weón. No, culeón. ¿Dónde tengo que meterme? Invítame, guacho. Maquea. ¿Vamos a jugar? Sí, pues ahí abrimos las 50. Me hiciste desloguearme del Battle.net. Ah, te desbloqueaste. ¿Por qué te desbloqueaste, weón? Lo cerró. ¿Para que se metiera reculeado? No, porque la otra vez no dejó, po, weón. Ya. Vamos a abrir la 50, Jaime, ya mientras sortea la otra weón. ¿Voy a sortear todo el Overwatch ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues no, cuatro. Organiza uno más por ahora. Organizemos, po. Invítame, po, pedazo. Pero yo estoy desbloqueándome. Invítame, po, maldito. Pero me falta uno, po, weón. Ah, me la llevo. Te falta uno. Sí, pues, weón. Dale, busca. Quiero jugar con mi nueva skin de Zarya. Hoy saludos a todos los que están viendo. Están vueltos locos pidiendo el Overwatch. Don boludo. Saludos a todos los que nos están viendo. A todos los que nos están viendo el día de hoy. Ya tú sabes. Un besito en el ñe para ti. Gracias. ¡Tenemos un nuevo ganador! ¡Se llama... José... ¡Marcelo! No, pues... ¿No? No, pues Marcelo, no. ¡José... Marcelo! ¡Fuente Alba! ¡Fuente Alba! ¿Qué esta weá, conchito?
Fuerte como la montaña. Oye, tengo las mejores, tengo las mejores. Edgar, me invitaste, quiero que jugar una, weón. No, yo estoy recién bloqueando, o sea, abriendo el juego. Permiso. Perfil de carrera, ¿quieren ver mi perfil de carrera? ¡Pedazo de mierda! ¡Ya te mandé el juego! ¡Por favor, revísalo! Ya, pues no hay, ni siquiera está en Batten, qué rico. Tengo ¿dónde? Muchas, pero muchas espérate, cositas. ¿Dónde? Yo estaba abriendo el Minecraft. ¿Qué? ¡Oh, el weón perdido, conchetumadre! ¡Conchetumadre! ¡Pero qué weón perdido, weón! Oye, pero qué weá, conchetumadre. ¿Hace cuánto rato llevamos hablando que abro 50 cajitas en el Overwatch? Estoy hablando de skin de Overwatch, de los monos del Overwatch. Estamos regalando Overwatch. Yo pensé que era de Nico, me estoy desgastando la garganta aquí gritando como imbécil. Oye, el weón. Literalmente. Como imbécil. Y vos no soy capaz de prestar atención a la weá que estoy diciendo. Oye, chistoso este weón. Oye, el weón chistoso, coche tu madre. Oye, los culeos pesados me dicen Minecraft. Oh, weón, Minecraft. Era por Minecraft, culeado. Estaba conectando para el gym. Mira el rey culeado. Ya entren, juguemos unas dos partiditas. Abrimos otros 50 cajitas. Mientras Jaime regala otra, de ahí abrimos las cajitas. Gracias, boludo, que ya todo me ha respondido. Muy bien, ojalá que les funcione el juego. Recuerden entrar a battle.net. Se loguean con su cuenta. Si no tienen cuenta, se la crean. Van al apartado de configuración y poner en la pestañita donde dice canjear código. Pegar el código y la weá, y después descargáis la weá y jugáis conmigo. Si es que te toca jugar con un dios mono, jugás conmigo. Si a no, ver, ¿quién es el que está rankeado? Ganador. ¿Quién es el que está rankeado? ¿Quién es el único que está rankeado con un mono? ¿Quién? Nico, yo. Estoy yo jugando. O no. ¿Yo o no? Hearthstone. Perdón, ¿fui yo el que está rankeado 400 del mundo con Saria? ¿Soy yo o no soy yo? Nico, estáis todo el día jugando. Perdón, a la weá. Pero respóndanme, ¿soy yo o no soy yo? Si vamos a Black Desert y vemos quién tiene el saco wea que pesca más, quizás esté yo, entre los primeros 100. ¿Y tú? Yo no juego. Bueno, cada uno es bueno en cada juego de Blizzard. Pues, pero ¿quién está rankeado 400? Jaime, con este del mundo, Batten, ¿quién? ¿Soy yo? Se me olvidó la mierda de clave, weón. Deja buscarla en Facebook. ¿Soy yo o no soy yo el rankeado aquí? Invítame, maldito. Maldito. Te invité. ¿Qué pasa, weón? La remierda de su madre. ¿Quién es el dios Saria acá? ¡Cállate, weón! ¿No? ¡Yo, weón! Mira, hay un pajarito, weón. ¡Cállate! ¡Qué mono culiao, hay que nerfearlo, weón! Mira, yo creo que Jaime estaría entre los mejores del mundo del mono si es que se dignara a jugar el juego. ¿Por qué? Porque no lo hace. ¡Pero si estoy jugando a Hearthstone, weón! No lo hace, no juega el juego. No sé por qué. Se está perdiendo. Pero ahí está. Se está perdiendo estar entre el ranking de los mejores. ¿Por qué? Porque prefiere jugar Black Desert y estar pescando como weón. Lo dejo ahí. Estoy jugando Hearthstone, conche tu madre. Y está ahí jugando. Yo no lo he escuchado como pescar como hace una semana, ¿eh? Hace una semana que no pesco, weón. Me fui a México, volví a Chile y como que la pesca, no sé, como que siento rechazo hacia el juego en este momento. Bueno, lo reventó, lo violó y lo dejó botado. Como siempre. Como siempre. Como le pasa siempre. Como bueno. Me pasa siempre. Pero yo estoy jugando Hearthstone. No, ahora estás jugando Hearthstone. Lo más seguro es que. Es que encontré. El juego y encontré el equilibrio perfecto. Entonces juego con Mazo Mecha en salvaje. Me sacan la chucha. Me cambio a tradicional y juego con Zetum. Me sacan la chucha con Zetum. Vuelvo otra vez. Con Mecha, y ahí me voy. ¿Les puedo decir algo? Dime. Me tiré el peo más hediondo del mundo, güey. Me estoy muriendo. Me estoy matando a mí mismo en este momento. Oye, ¿estás el loquito con el que jugamos la 3 que está bueno con los soportes? El tsunami. Invítalo. Debe estar. Es que no lo tengo yo, pues si vos te lo joteaste y lo agregaste, no yo. No está el tsunami. Puedo invitar a ver. No, no está el tío tsunami. ¿O le puedo regalar el juego a un amigo? No. Puta la Ya dale, tira la jugada. Ah, no, yo se lo con cuatro hueones mismo. Puta, el tío Omar tiene el juego, weón. Tío Omar, el próximo live yo lo agrego y jugamos. No se preocupe. Usted tiene fianzas aquí conmigo. Tiene fianzas. ¿Él es el que canta el Señor de la Noche? El Señor de la Noche. ¿Qué clase de Minecraft es este? Él tiene fianza conmigo. Oye, sí, le prometimos ayer que íbamos a jugar Minecraft, pero puta, tío, es que nos dieron una chis, amablemente. ¿Qué clase de Minecraft? Yo quería mi Minecraft semanal, pedazos de mierda. Cállate, conchetumadre, nos regalaba una case. Mira, la gente está feliz porque le estaban regalando dos juegos, weón.
8 Overwatch. Regálale Minecraft. 8. Oh, que está bonito el skin, weón. Está bacán. Tiene medio pistolón. Conche tu madre, conche tu madre. Está bacán la weón. Tenía medio pistolón. Sí, mira. Mira, les poso un poquito ahí, dale. Para la foto, dale. Una fotito. Levanta la mano, mira, igual que yo, weón. A ver, posa. Mira. Espérate. Igual que yo, weón. 33.000 por la foto. Estoy igual a este mono, weón, mírame. No, está volando la raja, mira. La Trayson. No, ponte en la fila, son 33.000 pesitos, te pone aquí, te saca una fotito conmigo y te firmo las tetitas, vení. Sí, yo tengo la misma guata. Oye, en el meet and greet, si usted va sin sostenes, no le firmamos nada, por si acaso. Tienen que ir vestido, weón. Vayan vestidos. Sí, no sean soeces, weón. No llegues con el pantalón abajo, por favor. Si eres hombre, no te pienso firmar las tetas tampoco. Sería de bastante mal gusto, weón. ¿Imagináis andar filmando tetas peludas, weón? No, qué asco. No. O sea, me basta con las mías. Mínimo depílate, weón. Si eres lampiño, ya, te firmo las tetas, weón. ¿Te voy a firmar tetas? Oh, qué buena. Saltamos el techo, conchetumare. No se puede, weón, ya salté. No, pero el Naiko puede hacer lo posible, mira ya. Tira el cuidado. Dale, espérate, no me muevas, cuidado. ¿Ya? Ya, dale, estoy listo. No, pues la tiraste chueca. Es que ahí ya. Mira, si te bota, weón, mira. ¿Viste? No, pero arriba el techo, sí se puede. Estas son las físicas de los juegos de Blizzard, pues weón. Ahí puede ser. ¡Oh! Ay, me resbalé. Te lo he dicho todo el rato, weón, te botan todos los techos. Ay, claro, porque él puede saltar al techo así nomás. Ay, claro, porque ella salta. Ay, claro, sí, porque ella la reculea. Vamos para allá. ¡Oh, me levantaste, weón! Tú envíase la fama al mono, weón. Oye, quedan todavía 100 cajas de Overwatch por abrir y 4 juegos por regalar. Oye, weón, que le estamos regalando, weón. ¿Te fijaste que tenemos media hora de escaramuza? What the fuck? Ah, sí, porque está buscando gente, ahí está. Oye, que somos buenos para regalarle cosas a ustedes. ¿Te acuerdan que ayer les regalamos una PS4? Gente, ¿lo recuerdan? Así es. Ahora le estamos regalando una entradita. El tío ya se comunicaron con la empresa. ¿Qué tío? El de la Play 4. ¿Ah, sí? ¿Ya está listo? Bacán. Creo. Oh, está bacán este soldado. No, vamos con Misaria Polar, weón. Con cosplay de Osito Polar. Ella está cosplayando un Osito Polar ahora. Mira que se ve bonita. Con Reinhardt mejor. Oh, yo tengo el Reinhardt Corazón de León también, conchetumare. Ah, ese quiero yo, lo tenía en la beta, weón. Mira. Para sacarte pica nomás, para que lo veáis. Más nacido culiado, weón. Mira, weón, este mono está brillante. Sí, ese tenía yo, el caballero dorado, weón. Mira, el caballero de Leo. Rescate que tú. Oye, yo no entraba, ¿no? Es que las más bacanas de la skin son las de Reinhardt. Las de Reinhardt están todas rotas. Parece como. No, ¿sabéis qué? Bueno, por el porte es como Aldebarán de Tauro, weón. Sí, pero güey. Es la armadura de Leo, sí. Obviamente. Vamos a cambiar el tiro a Saria. No. Oye, este mapa también lo odio con todo mi ser. Gracias a Dios que en el show me ayudó. Ah, este mapa, conche, tu mar asqueroso, weón. No, gracias por ir con ese mono. Damn, muchas gracias. Ese, bueno, este mapa, weón, tiene un hoyo. Gracias por ir con ese mono. Tiene un hoyo. Puta, yo me iba a meter con el otro, puta la madre. ¡No, anda con ese, weón! No, pues. ¿Por qué ha venido una fara de mierda y nos va a cagar, viste? Ahí está la culia. Pues dicho y hecho, conchita. Pero. Pégale, boludo. Ahí murió. ¡Un Jaime, por favor! Espérate, hay una fara y una Widowmaker arriba a la derecha, weón. ¡Que te parí la concha, la lora! ¡Vergeal, por favor! Arriba a la derecha, weón. Digo, metí ahí un escudo en un rato más y lo atiran a la pata en los. Estoy tirando el escudo al gemelito, o sea, al Edgarito que estaba vivo. Ahí arriba a la derecha la tenita. Sí, yo voy a llegar a esa concha, tomar. Bien, weón. ¿Tenía el escudo? Estamos capturando, Sí, tengo todo, weón. Estamos culiando escudo, chico. Ya maté a la Widow. Ah, aquí tengo un concha, tomar aquí. Un regular. Me botó ya, el puerto. Cuidado con la farita. Es que le hago más daño al aire, weón. La idea que esté con el escudo es que esté atrás mío, pues weón, no se tire para adelante. Weón, le pego más a la fada, le pego más en el aire. Deja curarme. Vamos a tratar de meterle daño ahí, pum, a los bichos. Oh, escudito para el mono. Vamos a pegarle aquí a los chiquitos. Weón, bueno, ulti, conche mi madre. Entra ahí. ¡Mono! Entra ahí, mono, culio. ¿Dónde está la fara? Oh, le pegaba de weón, ahí. ¿Cómo le puedo pegar a la fara, weón? ¡Oh! ¡Te tiro escudo, viejo! ¡Oh, bueno! Salvé, creo.
No me digáis que tenéis cubito, no me digáis que tenéis cubito. Me wey, me estáis conche tu madreando, maraca, mierda, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis tú? Puta, arrastré el cuerpo, weón. Oh, conche tu madre. ¡Oh! ¡La maté en el aire! Tení hay dos fuera. Esta weá es personal. No, andate a la mierda, weón. Tienes dos fuera. Tranquilo, están controlados. Ya le toqué, ya le caché el truquito a las farasculas. Ah, hola muchacha. Tengo skin y tú. Ay. ¿Sabes qué significa eso? Que te gano. Conche tu madre. No han podido entrar, no han podido entrar, estamos bien, 79%, eso me agrada. Tengo ulti por si se pican a choro. Y ahí nomás. ¡Oh! ¡Mierda! Bien, bien, salió. Vamos, tenía morir que yo tener ese, tenía que sí, detener morido. A Genji, tenía que tener a Genji, si no. Eso está bien, si tiene que morir yo no hay. Estas son cosas que uno aprende al ser uno de los mejores áreas del mundo, ¿no? ¿De qué? ¿De qué tengo que dejarme morir para ganar? No, que tengo que tirar el ulti de repente por un puro bicho. Porque ese bicho da vuelta a la campana. Ronda 2. De repente hay que hacerlo. Raja, de repente hay que hacerlo nomás. Tú dices, el bicho para meter más de 3, pero si se metía el Genji con el ulti, nos revolaba todo el orto. Entonces, mejor hacerlo al tiro. Y evitamos la pérdida del match. La mei, weón. ¿Cómo le gusta esa Lazaria, weón? ¿Le chuparía la pichulita? ¿Qué le dije? Sí, y le puede chupar la tula, weón. ¿La mei tiene tula? La Saria tiene tula. Clitorio. Vamos. La Saria tiene un clitorio. Clitorio grande, como de 15 centímetros. Esto es Minecraft. ¿Ves cuando hay chistosito? Minecraft. Es chistoso porque está diciendo Minecraft, pero no estamos en Minecraft. Concha. No sé si cacharon esa wea. La cura, weón, la cura. ¿Por qué se quedaron atrás? ¡La mierda! O sea, bueno, ¡dejado solo con el Nico aquí! Yo me tiré al medio de todo ello, weón. Déjame esta weá acá a la derecha, boludo. Es rico. ¿De dónde están, por la recluta? No entiendo, weón. Tampoco lo entiendo, weón. Yo me tiré para allá, ¿cómo es que conche tu madre? Yo entro al punto y el resto no. Me llegué al rey, jara. ¿Cómo grita el Julio? Hoy están capturando. ¿Dónde está mi gente aquí? Bien ahí, bien, bien. Nico, escudo. Te estoy tirando, tengo CD. Oh, me agarraron por fuera. ¡Basta el Lucio, mierda! Están muertos. Por afuera, me morí, puta la weá. Team culiado callampa, weón. Vamos por ya, otra carga, weón, vamos por otra carga. Le sacamos la mierda, weón. No vayamos separados, los tanques separados. No, los tanques separados, no. Tres tanques juntos, una unidad, weón. ¿Por qué entran solo? ¿Quién murió solo? Adelante. Yo morí solo. ¿Por qué? ¡Porque me están flameando! ¡Esperemos, weón! ¡No vayamos, esperemos! ¡Pero se la van a tomar, weón! ¡Pero si se la van a tomar! ¡Tenemos que recargarlos! ¡Viene el Edgar! ¡Ya vamos, ven! ¡Ahora sí! ¡Ahí está el Edgar! ¡Vamos! Ya, me va a tirar. ¿Dónde está el mono, el gordo este? ¡No! ¡Ahí está! ¡Pasa! ¡Puse el muro! ¡Vamos! ¡El Edgar viene ya! ¡Estoy llegando ya! ¡Tírate, mono! ¡Llegó el Rehan! ¡Buena! ¡Sí me gusta! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí me gusta! ¡Eso! La capturamos y la mantenemos, ¿viste? Da lo mismo, da igual, ganamos esta weá. Ahora aguantamos y listo, se sabe. 70% de mi ulti. Queda poco. Vamos a tirar weá para allá nomás, aguanten. ¡Vení, hijo de puta! ¡Ay, cosa guapo la congelai! Ya, atento con el Genji. Lucio. Buena ahí. Bien. Cuenta que son tanques, cabrón. Tengo ulti, lo voy a tirar. Tíralo. ¡Ah! ¡Qué maravilloso, weón! Hermoso, weón. Quedé yo solo aquí, weón. Hermoso, weón. Uy, se murieron todos. Sí, estoy yo en el punto. No somos nada, somos los mejores. ¡Venga para acá, weón! Ustedes saben del dicho. No le ánimo a esa wea partida. Saben el dicho mejor monolaz. Puta que no, weón. ¿Conocen el mejor monolaz? Oh, están llegando a 3, a 4, a 20. Bueno, espérate, me voy a cubrir un poco. Ups, creo que maté dos a la mierda. ¡Ah, la jugó la partida, conchetumare! ¡Suelta, wea! Si mataste más de 3, weón. Chao, Lucio. No sé cómo me mató el Lucio ahí, weón. Ah, de un puro ñe. Ya está bien. Mi voluntad es increíble. Afarita. Estamos bien. Si ganamos esta, la ganamos toda. Pues en afarita. En afarita. Aguanten en el punto, chicos. Voy en camino. Necesito escudo y me tiro. Un poquito más de vida y me tiro a la culia. Dale, boludo. La pilla. Bueno, ¿y si te tiré? Sí, es
que la mato. Pero ¿por qué te morí? Pero ¿para qué te hay? Buena, weón. ¿Dónde, tío? Bueno, muchachos, vamos a ganar, ¿eh? Terrible, ¿eh? No más que nada. ¿Van a hacer el tiempo extra? No, no lo hacen. Ganamos, listo. No. Ah, si tenemos buena combi aquí, si tres tanques. Hice el ridículo ahí, nadie me vio. Tres tanques es impresionante. Nadie me vio hacer el ridículo. Tres tanques y esto se acaba. La jugada la partida es ahí donde ulteamos todo y quedó la no, sea ahí con el conche tu madre, hijo de perra, weón. Es con mi ulti, si es con mi ulti me doy mucho el pecho, a ver. Weón, maté tres, con el mono los tiré a la mierda. ¿Mataste tú? Ay, mira, po. Sí, fue bueno, mató tres. No, fue bueno. Es que esa jugada fue muy buena. Maté como a mil, weón. Esa jugada fue muy buena toda, weón. Pues el ejército. Vamos a dar honor al Edgar. ¿A quién le damos honor al Edgar? ¿Y por qué no al mono? Derriba el objetivo, weón. Yo maté más gente en el objetivo. Ah, es que el tuyo dice 13 y el del Edgar dice 21. ¿Entendés? Pero maté 13, sí, en el objetivo. Pero 21 y 13, no sé, weón. Pero 21, ¿me estás escuchando, weón, lo que digo, no? Es que 21, pues, weón. Digo, son 21, pueden haber matado a la chucha del mundo, weón. Pero fueron, pero 21. Pero son 13, ¿qué? En el punto donde queman las, Jaime, papas. Saqué 3 de oro. Saqué 3 de oro. Casi te igualó. Yo tuve 20 afuera, o sea, 20 afuera, 20 total. Pero es que 13 y 21, pues, Jaime, ¿entendí? Yo, pues, ¿cuánto fue? ¿14 dije? 21 es más. ¿Qué es esto? Numbani. No sabemos que Lega juega ahí en los online, weón. Después se caga, weón. Después se caga. ¿Por qué me está agrediendo, weón? ¿Qué le hice? Te cagáis, weón. Después estaba fuera de cámara y te cagáis. ¿Pero por qué estáis celoso? ¿Qué, si son de equipo, weón? ¿Qué cagón, el niño? Me está flameando, weón. ¿Por qué le estáis flameando, weón? Si somos equipo. Y el Naiko también es cagón, weón. Si el Naiko se caga en tiro, weón. ¿Pero por qué estáis flameando a la gente, weón? Si él jugó mejor que tú y listo, weón. Se acabó. Ay, dice el tío. ¿Cómo se llama? Puta, qué cagá nos mandamos. Uy, ahora. Chubaca. ¿Qué cagá nos mandamos? ¿Sabes qué? Qué bueno, callado estamos mandando. Estás cagado, weón. Nah, mejor no decimos ni un aviso más, weón. Todos los avisos los damos mal, weón. Nah, pero no vayan al cariola, más sexanar porque no va a poner. No va a poder. Sí, weón. Creo que yo ya di el aviso que todo lo que digo en el live puede ser cierto, como también puede no serlo. Así que... Por supuesto. Que a su decisión si hacerme caso o no. Naiko, te vi rica. ¿Estoy rica o no? Estoy disfrazado de osito polar. Dispara en el hoyo, toma, mono. ¿Quieren tocarme? Toma, disfrazado de osito polar, mira. Más rayos azules. No calentáis a nadie, weón. Ay, como que no, mira este movimiento coquete. Los humanos que viven aquí cometen un error. No calentáis a nadie. Bueno, hace frío, weón, tengo que ponerme algo. Está lloviendo, weón. ¿Qué esperás? 5, 4, oh, tres, chico, ¿de dónde salen? 2, 1. ¡Se aproxima! No salió ahí, weón. No, ¿qué ha pasado? No, ahí sí salió. No, puta, te me ahí, viva, no. Ay, viva, no. Viva, por favor. Viva, detente. ¿Están solo allá, cabro? Le cagué el meca a la diva, weón. Chiquillo, está todo por el segundo piso, ¿ah? Segundo, ok. Te digo. Es uno nomás, po. No, por favor. No, si eran tres. Hay un soldado arriba. Deja moverme, concha, hermano. ¡Disparar al escudo, hijo de puta! Me muero, ¿quién me ríe? Estamos tomando la cuadra con esta, weón. Sí, weón. Estamos ahí toda la cuadra. Me hay un soldado pichulón aquí. Ay, cree que se va a arrancar. Qué chiquitito. Tengo harto daño aquí, tengo harto daño. Dale. Creía que se iba a arrancar, pero no lo pasó. Genji. ¿Cómo me mataron? Genji. ¡Ay, weón! ¡Mortedor! ¿Por qué te dio a bola? Nico, ¿lo revivieron? Sí, lo vi. ¡Me están matando! Toma mono, pelea. ¡Atrás! ¿Qué está matando, Nico? Un weón con espada por ahí anda weando. Y lo cago. ¡Ah, puta que soy bueno con este mono, la que me recontra mil parió! Gente, ¿vieron todas esas plays que me pegué? Pero se reviene ese monito. ¿Quién me gelea? Vale. Creo que algo vi corriendo hacia arriba. Se está haciendo el huevón. Sí, hay dos monos. A la izquierda está el Junkrat. Hola, guapo. También Nicolás. Hay un soldado, weón. Bueno, boludo. Te tiro escudo porque si te pegan ahí. Me das daño. Te pegaron un carajo. Jaime se fue arriba, solo y va a morir. Mira cómo le pego a ese hombre. Mira cómo le pego a ese hombre. Sin mirar. No me da el rango para voltearte. No me da.
Ah, con chito mal. ¿En serio? ¿El soldado, weón, gastó el ulti en mí? ¿Por eso? ¿Y lo mataste? Bien, weón. Salió war total en sí. ¿Pero para dónde vas? Ah, no lo maté. Mierda, no me hace. Dale, que te tires tú. Tú, vale. Oh, no pude más, weón. Tengo 10% de tiro mi ulti. No lo pude. ¿Qué pasó ahí? Por lo que se gelió con la manzanita más. ¡Ay, me nerfea esto, weón! Me escondí. ¡No! ¿Qué pasó? ¡Estás escondido, pues, weón! ¿Cómo me mató? Oh, mi hija, más solo hay que para atrás. Bueno, más solo, para atrás. Ahí. Exacto. Es el mejor escudero de la vida. Cuidado, Jaime. ¿Qué pasa, muchachos? Vamos avanzando, nomás, vamos. ¿Tengo ulti? ¿Quién tiene ulti? ¿Quién tiene ulti, viejos? Viejos, ¿quién tiene el ulti aquí? Yo casi. Yo lo tengo atrás. ¿Cómo está el Genji? Ahí hay un weón disparando, weón. Ya vas a andar usando el weón arriba. Me como que para la caga. No. ¿Cuántos ultis tenemos, boludo? Ah. ¡Sale acá, conchetumare! ¡Sale acá, mierda! Échalo. ¡Dale la posición, conchetumare! Échalo. Conchetumare. ¿Te portas todavía? No. ¡Hagan todos aquí! ¡La weá es mía! Tuvo casi eso, casi resulta, con más gente ahí la ciudad. Tengo 4 medallas de oro. Si hubiese, 4 medallas de oro. Aguantan el tico, no, aguantan el tico. Aguantan los ticos. Yo creo que sí, yo no, creo no, si hay dos vivos, no lo vamos a hacer. No, no ni cagando. Ni cagando. Para atrás nomás, boludo. Te muere el Moni que a la caga, ¿viste? Aguantemos. Recuerden que somos la team comp de 3 tanques. Los 3 tanques juntos ganan la wea. Si vamos separados, no vamos a ni un lado. Lo malo es que no tenemos daño, weón. Tenemos dos soportes. ¿Dos soportes? Sí. ¿Y quién? Y la morenita. Nico, te va a matar de ahí la diga. El Nico se calentó con la Messi. Me calenté. Calentó. Uf. Bueno, todavía tengo ulti. Sí, me tienen más solo que la cresta. Voy de nuevo. ¿Dónde están los portales de este weón? No, hay que seguir jugando con Saria nomás, muchachos. Hay que llegar a top 100. Top 300, top 200, top 100 y después top 10. Me muero. ¿Por qué este coche tu madre tiene? Cuidado, Nico, atrás. Se lo trajo, le agarró todo el culo el Edgar, güey. Fue bueno, güey. Weón, media hora pegándole el culiao. Yo jugaba con ese weón. Con el Panda, yo jugaba con él. Peleale, Jaime, peleale. Bien, weón, nice. Es escucho. Bueno. Espérate, me tiro para atrás, si no me cagan a palo, Jaime. Pero te voy a ultear si agarro más de uno. ¿Dónde está el culiao este? Venía a pelear, maricón, que te arrancáis. Desde aquí la carga no sale, weón, hay que aguantarle. ¿Dónde están los weones, weón? Siento disparos por todos lados. Están ahí, están los cuatro. ¿Cuánto ulti, gordo? Estaba contigo en ulti, tío, en ulti. Ahí está. Ah, que soy weón. A la merce. Eso. Me disculpo por eso. ¡Ah! ¡Cachaste el escudo, no! Sí, weón. ¡Puta que soy fuego! Me cagó, me ultió el conchetumare. Atento, ¿dónde están mis geleros? Maricón. Marica mierda. Puta, tenéis razón, tenemos poco daño, ¿no? Ahora se cambió el torpo, no sé qué. Me ultió el pinche conchetumare. Ya, más rato va a tener más daño. Cuidado. Revienten esa wea, revientenla. ¡No! Bien, ahí Eddie Flynn, te tiro escudo, pelea. Ah, weón, la puta que me... Me carga la Mercy, weón, pero el Nike con Mercy, así que lo vamos. ¡Vayan a pelear! No alcancé a ultear, weón. ¡No, nos mató a todos! Nos revolaron las patas. No alcancé a ultear, weón. Fue buena ulti. ¡Jaime está vivo! ¡Los voy a sacar a todos! Buen combo de ultis. ¿Tení ulti, Nico? 83. Ya. El Nico tiene que alejarse. Ya, nos saqué a todos, weón, lo que más pude. Es que ustedes como se tiran tan salvajemente. Tenéis que cuidar los de atrás nomás. Si necesitamos que nos devolvemos. Del daño nomás, ustedes no. Nos devolvemos nosotros si necesitamos. Y se muere el estirulti, si no, no.
Eres cagón, sí, está bien. Es que ustedes se tiran muy, muy al choque. Me hiciste perder, Nico. Me matan a mí. Le conviene quedarse atrás, geleando a los chicos. Y si necesitamos mucha ayuda, nos vamos a devolver nosotros, weón. ¿Cuántos ultis tenemos, con chico? Estoy solo, weón. Bueno, Jaime tenía razón, me desinflé. ¿Viste? Yo lo digo. Le la raja. Ay, muchachos. Yo lo sé. Voy a tener que ultear nomás. Yo sé cuando le quedas cagón. No, es que este mapa no me... No, tuve que ultear. Alguien en la carga. Buena, weón. Buen ulti. No la gana. Buena, Edgar, buena, Edgar. Excelente, bien. La divita. Bien, muchachos. Maravilloso. La carga. Buen ulti, Naiko, weón. Pero hay que devolver la carga. Me resucitó en el momento justo, lo hizo bien. Sí, fue bueno. Naiko, eres muy bueno. Silencio. Héctor, apretar una tecla. La cosita muy atrás. La weón es el timing, si no es la tecla, weón. En todos los juegos tenés que apretar una tecla para hacer algo. El tema del timing, cuándo hacerlo. Se rompió. Eso no es fácil, ¿no? Hacerlo en el momento correcto. Esa es la weá que cuesta. Ya, perdón, la tecla no tiene ni un brillo, weón. Cuidado con el Genji. A ver. Por la derecha está el soldado tirando a los weones. Ya lo maté. Buena, boludo. Al punto, mi niño. En eso estoy. Estamos los tres aquí, los tres cortos. A la Mercy hay que tratar de matar, weón. Los va a revivir. Esa hay que tratar de focusearla, pero. Lo revivió a todos, ¿en serio? ¿Dónde mata el gordo nomás? No, me cagó el de las bombitas, weón, bueno, a la derecha. Derecha, ok. Acá. Lo mataron, parece. No. Sí, lo mató el Hanson. Ya, un minuto. Tengo 75% para mi último luto. Pasa la carga, weón. Devuélvanla. ¿Tení ulti, Naiko? ¿Cuánto te queda? Sí. ¿Cuánto te queda? Yo lo tengo. Ya lo tení. Ah, bueno. Trate de no morir nomás, quédate atrás. Cuídate del Genji. Cuidado. Que no te mate a ti. Así no dais vuelta a la campal, boludo. 85%. Se van a tirar por detrás. ¿Quién está ahí? Ah, no le pegué, weón. Ulti. Vamos para la cagada, gracias, Nico. Lo revivió, hombre. Conche tu madre. Buena, ulti. No, me morí, weón. Puta, la weá estaba esperando que se muriera alguien más, weón, para revivirlo. Muérete, weón. Tírate un escudo. Conche tu madre. ¡Paga la cabierra! ¡La ganamos! ¡La guapía! ¡La ganamos! Nos ganamos. Si Jaime los limpia, lo hacemos. ¿Limpiamos? Bueno, ganamos. A ver si se me quedó ahí. No importa. Te tengo en la mira. Buena, ganamos. Menos mal, weón. No, adiós. Todavía no. No, si está weón aquí, hace. Están ganando tiempo extra nomás. Ahora hay que detenerlo acá. Ganado. Bueno. Nice, no alcanzó a llegar. Buena, maravilloso. La limpieza del mono. Sí, nomás que está llegando. Fue bueno. Ah. Buena partida. Oh, qué buena la skin de ese loco. Oh. Creo que la reconozco. Estuvo buena esta partida, estuvo divertido. Ah, pero ese loco que estaba jugando con nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Fue buena? Sí, la hizo bien. Sí. Se posicionó bien, nadie le pegó nada. Estuvo bueno. 27-27, está complicado esto. No sé, ¿por quién voto? Ay, no, participé en el 51% de todas las muertes. Tiene 27 barreras. 27 barreras. No le di a nadie, weón. Yo tampoco le di a alguien. No sabía quién darle, weón. Tres medallas de oro. Se iban a picar uno del otro, se iban a picar. Obtuve nivel de retrato, qué bueno. Viste, se picó. Saqué retrato. ¿Abrimos 50 cajitas más? Ya. Ya, dale. Me salgo. Dale, me salgo. Voy a jugar Hearthstone entonces. Prepárate para atacar. Tengo 51 cajas. Solo para ti. Manda. Ya puedo loguearme más, ¿cierto? No. Ay, que no me quiere. Ay. Puta, ¿qué hay? Sí, ahí se está cerrado.
Ya, vamos a abrir las cajitas de Jaimelito. Marca el paso. A ver, vamos a ver si podemos abrir el Overwatch de Jaimelén. Vamos a sortear ahora, así que tienen 5 minutos para pensar en la mejor excusa para llegar a mi corazón. A mi corazón. Y yo puedo regalar uno de los 4 Overwatch Origins que me quedan. Eso, jueguen. Convenzan a Jaime. Ay, por favor. ¿Es hombre? Es mujer. ¿Pero por qué hacen esta weá? Conche tu pico, weón. No puede ser, weón. Tengo la mochila, weón. Yo voy preso, weón. Antes de leer. Al final del evento, hasta la pedí esperándolo, weón. No me sabe. Conche tu pico, weón. ¿Pero por qué se toma todo tan literal? ¿Qué conche su madre? Y el otro culiado mostrando. Partió el otro culiado por mostrar la raja a la polola, weón. Por la ¿Qué están mandando, weón? ¿Puedo verlo? Una teta, weón. Ah, la concha. De una menor. Hola. ¿Vos sabés que el menor puede ser mayor? No, no, no sé si era wea. Otro penca, weón. Bueno, vamos a abrir el Hearthstone. Ya voy a leer excusas. A mí no me llega el saldo. Parece que van a ser 100. Ya, Jaime, te doy una buena noticia. No sé, ¿no se abrió? Te acaba de salir una skin legendaria. ¿Cuál? Fara, danza de la lluvia. ¿Fara? ¿Cuál es esa? Fara, ah, weón, Fara. Fara. Fara, weón, Fara. Te entendí, Sara, weón. Oye, ¿cuál es la Sara? Sara, weón. Te la voy a equipar al tiro porque está bonita. Es puta, como una Fara, la Fara. India, la que más me gusta, pues, weón. Lo paso tan bien con la Fara y yo. Indiecita. ¿India? Te salió una el soldado. No lo usáis. ¿Qué queréis del mono? ¿Alguna skin en especial? Ninguna me gusta. Me gusta el mono original. Mira tú, ¿eh? Qué buen más coqueto. Te salió una Tracer también. No te la puedo equipar porque supongo que no te interesa. No me interesa. Estaba pensando jugar con la Diva, pero me di cuenta la tarde, cuando fuimos brutalmente violados. Cuando estaba jugando con Diva, que no me da. No me da el talento para jugar con Diva. ¡Te salió otra skin! ¡Ah! ¡Oh, te salió el Trogborn pirata, weón! Oh, qué bueno ese mono, este weón. Sabes que Jaime, tú te ponías con ese mono, ulteáis y sacáis jugar la partida. La otra vez le mandé que una loca me mandó el video de ese conchetumare mirándole la raja a la Widowmaker y el culiao no hizo nada. La torreta mató a todos. Conche su madre, mono culiao. Bueno, te salió la skin de pirata, weón. Está pulenta la skin, culiao. Ya. Algún día jugaré con él. Dos skins legendarias hasta el momento. Puta, no encuentro ni una wea buena, weón. Me están puro chupando la tula, weón. No, pues ten razones, no es chupar pichula aquí. Te salió una frase de la Diva. Haz una vista preliminar cuando salís de campeón. Oh, está bacán. Está bueno. Muestra el potito, Jaime. Si sacáis jugar la partida con Diva, te va a mostrar el potito. Asegurado. Ay, qué rico, qué asegurado. Sexual. Asegurado. Equipar. A ver, veámosla de nuevo. A ver, ¿cuánto se le ve el potito? Sí, está bien, se le ve. Ya, esta te va a gustar. Te salió algo bueno para la Diva, boludo. Y tenemos orito, ya vamos a ir abriendo mierda. Para la gente que cree que me voy a comprar con Tocombe, pues, weón. Belén, vamos, Francisca, vamos. Me dice: Jaimelito, ayúdame por favor. Lo necesito para regalárselo a mi mejor amigo por su cumpleaños. Mejor dale la pasada. Mejor sí, dale mejor la pasada. Y es el mejor regalo de tu amigo en la puta vida. Olvídate de la pasada. Préstale dale la pasada, por favor. Pásale la cholga, weón. Dale la pasada a ese pobre hombre. Ese hombre, weón. Dale la pasada, por favor. ¡Ay, Pancho!
Fortnite. ¡Fucha! ¡Fortnite! Se acaba de ganar un Overwatch porque me dio pena. ¿Qué dijo? Yo no tengo PC. Lo quiero porque el juego es bueno y no tengo los medios para costearlo. Ah, juro regalo. Que seré buen Maimon. Mono. ¿Maimon mono va a ser? Mono. Ah, ¿te va a quitar la pega? Tiene que quitar la pega, ¿viste? Y vaya a quedar atrás. Es mejor, pues así no juego y va a campo. Pancho. Espérate, ¿cuál regalé yo la última vez? Oh, maldito, te salió una bacán. Y aquí partió la weá donde Jaime queda la caga aquí, espérate. Este, a la coni... a la otro. Esa voy a comprar con el orito que me sale. Que me venga, está. ¡Tío! Oye, ¿me quedan dos ya? ¡Marcelo! ¿Están acabando? ¡Pancho! Sí, están acabando. Regalito. Oye, pero ¿qué clase de sobre más mierda es? Por favor, tío, si le llega mi mensaje, por favor, respóndame para saber si el juego llegó o no llegó. Eso, gracias. Legendaria skin de Lucio. Ay, a mí me gusta tanto. Se salió Lucio patinador delantero. Ah, yo juego con el Lucio, pues jugando ahí tanto la cacha de ayer. Se salió una skin de Lucio. Te la equipé. ¿De quién en la otra partida juego con Lucio? Yo soy muy buen Lucio. A mí me lo mismo, yo juego con Saria. Este weón me mandó una foto de su papá pidiéndome el juego. ¿Qué weá? ¿Qué weá? ¡Jorge! ¡Joder! ¡Te lo ganaste! ¿Qué weá? A ver si puede mostrar la foto, ¿no? No sé. Cuéntala para acá, bro. ¡Ay, coche tu madre! Pues te lo ganaste, weón. ¡Otra skin, señores! Oh, te salió Genji gorrioncito maricón. Ay, a mí me gusta tanto el Genji. ¡Puta! Jorge Joel, por favor, habilita los mensajes, weón. Te ganaste el juego. Te ganaste el juego, weón. Ay, weón. Bueno. A ver, quiero ver la foto. ¿Quieres la foto? Todavía no la veo. Jorge Joel, tienes 10 minutos. Juego. Por favor. ¿Qué juego en este curioso? Lo vamos a traer en el live. Caballero, hizo ganar a su hijo, Es un dios. Ahora su hijo puede viciar como se lo merece. Debe tener muy buenas notas ese niño. Pero si se lo regalo a él, me queda una más. 1, 2, 3, 7, 8. Voy a echarme una orina, 10, pero así 12. Es express. Vengo al tiro. Ahí está el caballero. Mira el weón, está grande. Jaime, rájate con el juego. Me gasté la plata para el día del padre por el eventito. Este es un fan de los grandes. Más encima te llevaste un juego. Mira qué tío, ¡Jorge! ¡Jorge Joel! ¡Habilita! ¡Desbloquea el DM! ¡Habilita los mensajes, boludo! ¡Desbloquea el DM, Jorge! ¡Somos grandes! ¡Gracias, tío! ¿Eh? Tienes que querer mucho a tu papá, weón. Sí. Jaime, rájate con el juego. Cachito. Ahora van a partir todo a pedirle el agua a la mamá y al papá. No, si funciona la primera, el primero, él tuvo la idea. Y él sí, se lo gana. El innovador. Los otros copian, no. Po. Hoy me queda uno más, weón. Ya me quedan 22 cajitas para abrirte. Jaime, aún no te sale nada del mono. ¡Otra skin! ¿Qué es esto? Puta, joder, habilita la weá. ¿Saria enfermera? ¿O qué es esto? Oh, la weá rancia, weón. Simetra, no es Saria. Simetra enfermera, weón. What the fuck? Ya, equipado. Vamos a ver qué más. ¡Otra skin! Ah, no era skin, era oro. Bueno, tenéis para comprarte la skin que queráis ahora con la luquita. ¿Cuánto tengo de oro? 1400. A ver. Yo junté 2500. Ya con eso podéis comprarte una skin legendaria. A ver. Ah, aquí tiene la May. Ya. Bueno. Vamos a ver qué más. Rájate con la skin del oro. Rájate con la skin del oro. Con una skin doradita del monito. Ah, pero tú ya te... ¿Qué skin del monito tenés? ¿Buena? ¿Ninguna? ¿Del mono? Ninguna. Ya. En una de esas te sale algo bueno. Tengamos fe. Un paladín. Dale. No hay paladín en este juego. Puta, Jorge, Joel. Habilita los mensajes, hijo de puta. Oh, ¿cómo querés? Esta skin, esta de 13. ¿Cómo querés que te mande el juego? Buena. Te salió una Saria. Oye, hay 1800 pesitos. De orito, a ver, vamos a ver qué más hay. Abriendo cajas. La concha de tu madre.
¡Skin! ¡Ah! Oh, te salió la skin del mono, weón. ¿Cuál? Safari. Ah, igual salva. Pero es como una safari diferente. Tiene una camisa en vez de la chaqueta, weón. Es azul. Está bacán. Es como la rara de la safari. Está buena, weón. Mire cómo te mueve el potito, mira. Menea. Puta, menea, Jorge. Menea, Jorge, menea, Joel, menea, por menea, favor. Te lo ganaste, de verdad. Ahora lo debe estar escuchando el boludo. Se va por a favor. Aburrir este weón y no te va a llevar nada, weón. No sé. Por favor, Jorge, Joel. No me hagas esto. Por favor. Hijo de puta. Ahora. Hi. Te salió una diva negra, weón. Ay, qué lindo. A mí me gusta tanto la diva, weón. Oye, paró la lluvia, weón. No, güey. No, ¿dónde están los 60 kilómetros cúbicos que pronosticaron? 60 kilómetros. ¡Alarma del último Overwatch! Prácticamente... ¡Alarma del último Overwatch! Tsunami. ¡El último Overwatch, Edgar! ¡Ganador! Mira, escucha, el último bueno. ganador, weón. ¡Ganador! Escucha. ¿Escucha? ¿O ganadora? Escucho. Mejor ganadora, ¿cierto? Porque mucho hombre, weón. Ya, lo siento, se lo perdí. Este al agua. Al agua. Al agua, ya. Pobre. Va a buscar una mina. Puta... Ojalá tetoncita. Una mina. No, no, no de doncita, sino que junte bien la oración, pues, weón. Oh, está buena, dice, ¿por qué no me regala el juego porque soy negra? ¿Es porque es negra? ¡Ah, te lo voy a dar por imbécil! No. Oh, y ni siquiera por negra, weón, lo ponía pesado. Por imbécil y negra. ¡Alarma de juego! ¡Victoria! ¡Bruna! ¡Futura profesora de educación física! ¿Por qué? ¡Lo que hay nomás! ¡Ninja rata! ¡Mío socia 12, profesional! ¡Vive en la comuna 15, de...! ¡Ah, mentira, no dice! Mensaje. Tía Bruna, 17. Por favor, se ganó el último juego. Bueno, el último juego se lo ganó usted. 4, 8, 10, por 12. Favor, respóndame. Respóndame por Nicolás. El... Puta, por el amor a Jebus. 6-7. Ya, me queda Jorge Joel, ¿y por qué no habilita la weá? ¿Qué pasa? ¡Conche tu madre! No ¡tu tío que no sabe cómo habilitarlo! ¡Ay, por favor! Ah, ¡puta, qué weón es Joel culiao! ¡Que alguien le diga cómo habilitar la weá! ¡Que alguien le diga, no, cagaste con weón! ¡Pero Google, po, mi niño! ¡Hola, weoneta, weón! ¡Y por eso está! ¿Cómo estás, weón? ¡Conche tu madre, no sabe googlear la weá! ¡Puedo como desbloquear el dedo, no sé cómo! ¡Y lo pregunta en Twitter, el reculeado! ¡Pide Jorgito! ¡Pide Jorgito! ¡YouTube! ¡Jorgito! Estaba contando para ganar el gesto. ¡Cállate, Jorgito! Si tenía letal. Jorgito, porque me cayó bien, lo voy a esperar un rato más. No se preocupe. Porque obligó a su papá a sacarse. Busquen Google. Infórmese cómo habilitar la wea. No sea weón. Ya, la gente. Me gusta papá, te salió otra skin legendaria. De uno tiene que lidiar con tanta cosa, weón, aquí. Nico, ¿qué? No me llega mi platita de Battle.net. Se cagaron al Edgar, no tiene para. ¡Oye, Victoria cajas. Bruna! Te acabas de ganar el juego, por favor, respóndeme, por favor, para que te lo lleves y saber que lo tienes, por favor. Ah, aquí está Winston Safari. Sí, está mejor el Winston Safari. Sí, es como el mejor sitio, el Winston Safari, de hecho, te salió la mejor skin de Winston, creo yo. Que los otros son todos iguales, güey. Sí, son todos parecidos. Sí, te salió la mejor skin de Winston, con raja tuviste, güey. Ahí también me salió la mejor de Zarya. El Edgar, ¿qué te hubiera gustado tener de skin así? ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, tía Victoria Bruna! ¡Se acaba de ganar el juego! ¡Ya! ¿Sabes qué? Ya sé lo que pasó. A ver, Jorgito, una vez más. ¡Tú puedes, Jorgito! ¡Ay, lo habilitó, Jorgito! ¡Qué bueno, Jorgito! ¡Muy bien, Jorgito! ¡Te acabas de ganar el juego! La esperanza con Jorgito. ¡Ay, oh, Jorgito! ¿Cómo va a ser tan weón, Jorgito? ¿Cómo va a ser tan manco, Jorgito? ¿Cómo va a ser tan agüeonado, Jorgito? ¿Cuál era el que tengo que darle, weón? No, ¡ay, Jorgito! ¡Caer! ¡Acá está! Empieza con RW. ¡Ah! Empieza. Y termina. ¡Jorgito! Ya. Para usted, Jorgito. ¿Qué skin te salió buena? Has alcanzado tu límite diario de esta acción. Por favor, agrega tu número, tu teléfono a tu cuenta para eliminar este límite. Jorgito, no puedo matarte. Jorgito, por favor. Pero guarda, dile. Jorgito, no sé.
Que te comunica, mande el... Comunícate conmigo en mi Facebook. Se llama Alfredo Excluido HD. Por favor, hazlo luego. Tengo el código solo para ti. Y necesito una confirmación visual de que eres tú. Por favor, para no mandárselo a otro jetón que se haga pasar por ti. Mándale una foto de tu pene para que pueda reconocerlo, dale. Me estáis weyando que hay límite, weón, para mandar un mensaje. No, si hay un límite. ¿Me has mandado tanto? Puta, Jorgito, el problema fue mío. Por favor, Jorgito, comunícate con Alfredo Excluido HD. Es un grupo de Facebook. Si estás baneado, avísame por Twitter que yo te desbaneo. Por favor. Que tiene una cara de rata, weón. Yo creo que tengo algo baneado. Creo que tengo algo baneado. Ya, y esta es la otra skin que te salió. No sé qué mierda, esta es la simetra, ya. Chao. Ya, abrí todas tus cajas, sacaste una skin de mono, weón. Lo mejor. Lejos. Acá está. ¿Eres tú, Jorge? 4 horas de Winton. ¿Cuántas aquí está. A ver. ¡Espérate, Jorgito! A ver, eres tú. A ver, espérate. ¡Jorgito tiene! A ver, Jorgito. ¡Jorgito! ¿Me permites? No es de ser psicópata, sino que quiero confirmar tu identidad. Voy a entrar a tu Facebook y te voy a psicopetear un poco. Solo un poco. No te sientas mal. A ver, este Jorgito. Métete a su foto y la filtra y todo, no. Espérate, este Jorgito tiene una extensión aquí, un hoyo en la nariz, o sea, en la oreja. Jorgito, no te la hagas más grande que después te vas a arrepentir, Jorgito. No vas a encontrar trabajo a terminar trabajando en el McDonald's. Vas a ir por el metro y te van a poner un candado, Jorgito. No seas boludo, Jorgito. Jorgito, vos no te vais de acá, vos no te vais. Jorgito, no seas boludo. Jorgito, primero, no sabes cómo habilitar los DM, sos un puto idiota. Lo habilitas, después el Jaime no te puede mandar y ahora te hace extensión en la oreja, Jorgito. No seas boludo, Jorgito. ¡Ahí está, Jorgito! ¡Se lo llevó! ¡Qué bueno, Jorgito! ¡Muy bien! Si no eres tú, te voy a hacer recagar después. No, boludo, Jorgito, no sea huevón. Ahí se lo mandé. Ya, he regalado todo. Listo, yo también ya abrí todas las cajas. Ahora podemos regalé todo. Y ser felices. Denme un segundo, por favor. Ojalá me llegue la plata a mí. Ojalá. Edgar, ya perdiste tu uno. Pero weón, me dice Matías Campo que yo soy Jorgito. ¡Ahora son todos Jorgitos! ¡Todos son Jorgitos! ¡Déjenle el Overwatch a Jorgito! ¡Jorgito se lo llevó! ¡No sean envidiosos! Le costó mucho que el papá despertó al viejo y después fue y le dijo: ¡Viejo, firmaste cartel para ganarme una cagada de juego! Y se lo ganó. El loco no sabía usar Twitter. El weón tiene una extensión. Es idiota. Por favor. Déjenle el jueguito a Jorgito. ¡Dejáselo a Jorgito, por favor! Se me acabaron los juegos de Overwatch. Ya no tengo más, se me pegó. Muchas gracias. Se me pegó el acento del Capi. Muchas gracias a Tío Blizzard por habernos regalado estas 8, no una, no dos, no tres, no cuatro, sino que 8. Case de Origins. Atento, que si tú tienes los jueguitos de Blizzard, al meter esta weá en tu Battle.net, te van a regalar cositas para todos los juegos. Para el Hearthstone, para el Diablo, para toda la weá. Para el Diablo. Incluso para el Starcraft. Para todo. Pero ¿cuál era la que quería comprar yo, boludo? Introducción esta. Está difícil esta. ¿Cuál está buena? Puta, lo sentimos, solo teníamos 8. Por favor. No, disculpen, no. Intenté ser lo más justo. No, esta me gusta mucho. Se lo regalé a 6 hombres y 2 mujeres. ¿Qué más justicia quieren? Equipado. ¿Qué más justicia quieren? Está equiparado. Está muy bacán esto. La comunidad gamer masculina es mayor que la femenina. ¿Qué quieren? No es mi culpa. A ver, vayan a la cocina y dejen de huevear. Mi mamá me echa de la caja. Cerró juego, sí. Cerró Batten, cerró juego, ya. ¿Y puedo entrar ahora? Cerró todo también. ¿Puedo entrar? Sí, ya te abrí las cositas. Tenés desbloqueado una weá de los monos. Desbloqueate. Ya regalamos todo. Jaime. Ya me desbloqueé, ya estoy listo. Estoy en mi cuenta, de hecho, weón. Gracias, Nico, gracias a los dos. Me cayó bien, Jorgito, weón. Vale, guachi. Pero Jorgito, como una enseñanza de vida, Jorgito. No te hagas más grande ese hoyo, por favor. No vas a encontrar pega después. Jorgito. No te agrandes el hoyo, Jorgito. No te agrandes el hoyo, Jorgito. Hágalo, si lo va a hacer, hágalo con cuidado. Use vaselina. Jorgito.
introducción. Ya, ahí tengo, ya me compré esta introducción que es la que quería. Una vez, Tumblr. Los gestos. Oye, pero deja ver la galería, voy a dejar mi equipo. Pero verla igual. Ya, me alcanza a comprar una pose de victoria. ¿Cuál está acá? Ah, la mierda. Weón. ¿Perdió? ¿Ah? ¿Perdiste? Perdí. Está bacán. Ya medio hora esperándolo para que perdiera. No, esta me tinca ya. Fue la partida hoy día en Nico, weón. 40 minutos. Oh, sí, conche su madre, bajo la lluvia, se pegó caminando. 40 minutos bajo la lluvia. El culiao se da el lujo perder. Pobre niño. Hola, weá. ¿Y a dónde? ¿Overwatch de nuevo? Ay, no, sí, no, vamos a ir a jugar Minecraft ahora, pues, weón. No. Métete al Over para el coche de tu madre. ¿Qué otro juego, weón? Naiko, ¿te molesta jugar? ¿Te molesta o no jugamos? Ay, de verdad, no había hecho la idea de jugar Minecraft. No, Naiko, si no, te molesta, no jugamos. ¿Querés jugar con otro mono que no sea soporte? Juega con otra weá. Si Naiko, mira, yo voy soporte, yo voy soporte. Es que yo quería hoy, soporte. Hoy en tu ya, caso, Naiko, soporte. Es primera vez que alguien entiende así como que. Claro, porque los ahueonados no saben ir con otra weá, pues, weón. El Edgar es una persona que piensa, pues, weón. Bien. Hay vida en este planeta, Dios señor mío. ¿A quién le niega sin vida, con chatumbre? No, me da lo mismo, amigo. Pro Reinhardt. Voy a comprar, sí, el skin de Corazón de León. Que creo que es el más bacán, weón. Da igual que use o no el mono. Hay uno que es más blanco que me recordaba al diablo, weón. Que era muy bacán. Ah, el Piedra Hard. Sí, weón. Veámonos el tiro. Para que la gente cache que está hablando. Bien. Egipcio. Los diseños son muy buenos. Estos de colores no, pero mire, el Wunderwarzer está muy bueno. Terrible nazi. Este weón de la toña. El Wunderwarzer bacán, el modelo. Este. Mira, este está bacán. El Piedra Hard. Mira, weón, tengo dos weá amarillas de esta fara de mierda. ¿Para qué cachis, viste? ¿Y cómo la odio, weón? ¿Qué me salió el Reaper? El Reinhardt sanguíneo es como. ¡Oh! Un... ¿Me salió el Reaper blanco? Es como un sí. Jaeger, po, weón. Y bacán. A ver, ¿cuál es el otro mono que ocupo harto yo? El soldado. Veamos. ¿Y el Macri? Comprar el soldado. ¡Ah! El Macri culiao que tengo. ¿Cuál te salió? Una introducción. El hombre misterioso. Ah, qué buena, weón. Sí, es bacán esa skin de los misterios. Qué bonita. Macri, po, weón. ¡Macri! Yo tengo una skin de soldado 76 que se llama... Comandante. ¡Mira la weá, el pirata culiao que tengo, weón! ¡Uy, qué rabia! Está bacán, weón. Es que me da rabia, weón. Ahora lo maten. Lo peor es que está bacán, weón. Oye, yo no sé jugar con este conchetumare. No importa, yo voy Saria, weón. Yo voy a ir con Lucio por este. ¿Te momento. Gusto? Nico, es ¿cómo me veo? No, no, Es que es muy bueno ese skin, culiao. Mira. Muere, maldito culiao. Tu Lucio es bacán también. Sí. Fake to win. Sí. No, si te me salió Lucio. Con. Por suerte. Yo me compré ese Lucio también, pero el dorado. No, este me salió por suerte. Es muy hermoso. Wee-hoo, wee-hoo. No sé jugar con el bono. Hay una para ahí. Que pelee, ¿por dónde está? Ven para uno. Haciendo weas de para, weón. Estoy mirándola, weón. Bien, monta esa puta, no muerto. Me murió. Y el escudo se va recuperando. Ah, sí. Qué bacán esa wea que pusieron ahora en el juego, weón. Que muestra quién mató a quién. Caballero dorado de. ¿Ya se abrió esta weá? De Leo. No, estamos en Caramusa. Voy a pasar cagando. Más fuerte. Más rápido. Oye, doble Lucio. ¿Cómo será? ¿Puedes volar de aquí para allá o no? No es muy bueno. Ay, me vuela de aquí para allá. Posición de aquí. ¿Dónde? De aquí para allá. Me botaste. No, me caíste solo, güey. No, algo me botó, fue la fala, parece. No, pues se viste solo. No, la. ¿Qué, güey? Alguien me empujó, güey. Oye, que es bacán la voz, culea del mono, güey. Viejo. Aunque no use. El skin lo vale. Ya, ahí está. Sí, vamos. Vamos. Ya es bacán el Ranger, weón. Vamos a mainearle el orto todos los puntos. Es bueno que más me gusta, weón. Bienvenidos a Hollywood. Bienvenidos a Hollywood. Oh, ya no me quedan más juegos, no pidas más. Sí, ya se acabaron. Vamos a tratar que en un futuro Blizzard nos dé cositas. Pues nosotros nos vamos a ir regalando a ustedes. No, mi mamá, weón.
Yo tengo todas las cositas de Blizzard, pues entonces. Ya me quiero engordar, weón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me trajo al fajor, weón. Dije, madre, estoy a dieta. Madre. ¡Come mierda! ¡Come! Al fajorcito, toma. Te va a gustar. Me echaré al fajorcito, mira. Ahí está este. O sea, me han confirmado y reconfirmado que lo que las de 33 ya no hay más, weón. ¿Y tú sabes por qué pasa eso? No sé, pues. No sé, pues, Naiko, dime por qué pasa eso. No, no sé, te preguntaba. Por los mineros, pues, weón. ¿No se me ocurre, weón? Saludos. ¿Quién quería comer cabrita? Nadie. Nadie quiere comer cabrita aquí, ni un weón va a comer cabrita, cocho. ¿Y qué te juega con estas cabritas? Ahí seguimos. Tienen que traer con una hamburguesa, weón. Ay, ¿cómo que no está dejando comprar las de 22? Parece que está caído punto tiquetec. Se cayó punto tiquetec. ¡Se cayó el sistema! Se cayó punto tiquetoc. Imposible que las vendamos todas en 2 horas. Las vendimos todas en 2 horas, que sería un récord mundial de que sería impresionante. Y ahí se acabó el showcito, gracias por participar. Se acabó, ya no hay más entrar para el evento. No sabemos. Vamos a tener que confirmarlo si se cayó la weá. Cagámonos. Habrá que esperar. Escudo Jaime. Ah, weá, me recagó con eso, weá. Estaba leyendo el control. Usa el teléfono. No, ya, weá, para arriba entra. ¡Ah! ¿Dónde venís vos? Puta, que pesada la Tracer, pero no la puedo matar. ¿Qué está conmigo? Vamos, vamos. Yo estoy aquí también. Vamos, vamos, que le quiten un poquito de escudo al niño. Mira cómo van, se volvió atrás una Tracer detrás de nosotros, justo. Se volvió allá, mamá. ¡Oh, casi la pillo! Ay, la mato, la mato. ¡Puta! ¿Cómo se escapa en uno, weón? Chancha. Hay una torreta al final. Ya, ya. A intentar pegarle desde acá. Cuidado con el escudo, se te va a romper, Jaime. Se te va a romper, devuélvete. Bien, bien. ¿Y se corrompe el escudo, caga? Sí, por un rato. ¡Oh! Muy buena la rompieron, eso. Oh, no alcanzé a gerear. Puta, no tenía pensado morir ahí, weón. Estamos avanzando con el Jaime aquí, pero estamos solos, Jaime, con tú y yo nada más. Pero te lo advierto así de una. ¡Dulli Belucci Tachi! Gracias por el daño, pedazo de perro. Oye, es difícil agarrarle el timing a la. ¿Quieres entrar? Sí, quiero, weón. Ya entra. Cuidado. Ah, bueno, nice. Ah, verdad que le cago ese escudo yo con esa bomba, ¿no? ¡Entre! Estoy aquí. Tengo ulti. Mira qué rico. Mátelo a todos. Quiero la pura mei. Qué rico. Esta weá pega mucho, po, weón. Pega fuerte. Más chiquillo, weón. Un masazo te los pide. ¡Y tú qué ardu! Me prendieron fueguito, mira. Buena. Uy, este weón pega mucho. El Reinhardt, sí, ¿eh? Pega harto. Good job. Con un buen ulti ahí yo me quedo satisfecho. ¿Dónde vamos? Aquí, por aquí, boludo. Aquí en la carga, weón. Oh, me hicieron pico. Ven para acá. Chubilier volumen. Bueno. Guácate, equivo, cuidado. Ah, choqué. Torre, ¿me quita vida? ¿Está bien? ¿Me quita vida cuando choco? No. Ah, no me maté hosta, culiada. ¡Júbele! La cagué yo. Pero se usa el mono todavía. Creo que es primera vez que agarro el mono. Ulti. ¿Qué hace el ulti? Le pego un martillazo con un cono hacia adelante. Así. Sí. ¿Te acordáis la wea de Mars, Zahar? Algo parecido, así como un conito. ¡Mira qué rico! ¡No! ¡Conche tu madre! ¿Viste lo que hizo? Se los pitió a todos, weón. Se los pitió a todos, boludo. Bien. Fue worth total eso, ¿ah? ¿Eh? Vale, vos te dices, Julián. Vale, ahí arrancando, chacha, Julián. Tienen de la carga, mis la carga, niños, la carga, queridos. ¿Hay alguien atrás? Está bueno porque no hinche la wea, weón. Acérquense todos, weón. Estoy acá.
Se vienen por aquí, por el ladito, atrás del auto va a aparecer un par. Seguro, weón. No, se arrepintió. La torreta, eso mismo, conche tu madre, que soy bueno, conche tu madre, conche tu madre, conche tu madre. Atrás, 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 atrás. Cagaste. ¿Qué aquí, uno, dos, tres, uno. ¡Headshot! Puta, te me cruzaste y te di la escuela a ti. ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa, gordo? ¿Qué pasa? Hoy voy en primer lugar en todo, soy un dios, vamos. Cuidado, cuidado. Cuidado, Nico. Estoy dando vueltas, estoy dando vueltas. Acércate a mí, boluda. Me quedo atrás de este guatón. Esa Tracer está muy echando la wea, no nos hace nada, que somos tan gordos. Voltearle, voltearle, voltear. Ay, la cagué. No, no, es que se me olvida que puedo parar el ulti esa weá. Tengo ulti, viejo. Tengo la manía de salir corriendo ese ulti. Voy a esperar que lleguen ustedes. Oh, me reventaron, weón, pero de una forma espectacular, weón, que no te lo puedo escribir. Ay, me muero. No, ahí ulteaste, me ulteaste a mí nomás, weón. ¿A mí? Ah, solo, weón. Tú eres el Lucio, ¿no? Yo soy Lucio, sí. Ulteaste, estaba yo nomás. Voy un poquito la carga. Vamos. Dale, todos juntos, el gordo Jaime y el gordo Nico, con el Edgar de atrás. Mata a nadie, yo. Tengo ulti, ¿quién quiere entrar aquí, weón? ¿Naiko? Yo estoy sin ulti. La torreta, mira ahí. Yo voy a wear a la torreta, yo. Ultiaron ellos, se la puedo. El lucero de ellos ultió. Cagó la turri. Conche tu madre, ¿da dónde? La ría, la pipa. Hace hielito, hazte hielito, pero hazte ya. Bien. ¡Ay, la concha de tu madre, weón! Ya bueno, por lo menos limpié todo el lado izquierdo, weón. Me quedé mucho rato, weón. Ah, la meto. ¿Ganamos? Tiene que ganar. O sea, que mete la toda nomás. ¡Oh, concha de tu madre, weón! Me mató. Ay, me caí. ¿Cuánto no me alcanza, me metí atrás del... Tengo 84. Ya me avisáis ya, tengo el ulti yo. 97% ulti. Están todos muertos, vamos los tres juntos. Te voy ahí, vamos todos juntos. 87, vamos. Para poder ultear con ustedes, cabros, espérenme. Nos tiramos toda la carga. Tengo 3 minutos todavía, la weá está ahí. Ya, estoy con ustedes, estoy con el Jaime. No, me mataron, conchetumadre. Por eso les digo, vamos juntos. Me llegó un... Tengo el ulti. ¡Vamos! Oh. Esperemos al gel, weón. Esperemos al gel. Dame un segundo. Yo llego rápido. Poquemos lo que podamos, nomás. Y aquí ya... La idea es avanzar con todo y ganar de una. Va a ser la piquitera, el logiculiario. Ya, ahí está. Ya, vamos. ¡Ulteo! Espérate, ¿el Naiko tiene ulti? Sí, ya. Sí. Yo puedo ultear, ¿eh? Vamos, hay que ver cuántos pillamos. Está el Reinhardt. Hay que romperle la wea del escudo y entramos ya. Ultearon ellos, devuélvase. Aguantemos. De ahí entramos. Tenemos ventaja, sí, mejor. Tenemos un ulti de Lucio que ellos no tienen. Sí. Ya, bueno. Avanzando. Vamos. Ya, vamos. Que me gele este boludo. Ulti. Ah. Dale. Buena. Me mató el rey. No importa, que se quede en la carga. Que quede un gordo en la carga y listo. Eso es worth total. Pasan, ganamos, ¿no? Sí, ganamos. Bueno. La pasé, la metí. Nice. Oh, buena, good job. La metí. Tome. Rejaré un gordo asqueroso, se queda ahí todo el rato. Es más entretenido el... Me gusta la fara. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! Cuando mató a todos solo, ¿no? Yo lo vi. La fara en tierra, weón. Deco, tienes que volar, pu. Aquí. No, es que... No sé.
Ya lo mató a puro guate, güey. Es un dios de andar. Oye, Nike, como en la cresta, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué te ulteáis? ¿Por qué no ulteaste? Pues no sé, me decís que la verdad, la otra vez me dijeron ultea y yo apreté la R, weón. Conche mi madre. Ya, no digas nada más. No sé, no me acostumbro. No digas nada más, ya has respondido mucho. Déjalo así. Oye, déjalo así. ¿Y no puedo cambiar las teclas? Déjalo así. Control, escape, escape, configuración, control. No digas más. Todo está bien. O podría, me gustaría más ultear con otra tecla. Ojalá que la una gente F. esté aprendiendo de mi mod, de mi estilo de juego. No sé si cacharon que yo me sacrifico nomás para pa setear la campala y se acabó la wea. Soy un Jesucristo. Es que Nike, hay un problema. Los chutes, tú recargáis con la R. No, vi con la F aquí, se hace algo, ¿no? Ah, de veras, por recargáis con la F. No. Tengo torreta, así que es con él. Ganamos. O ultear con el 3, el, no sé. Estoy acostumbrado a probar mono. Con el dedo índice derecho. Yo no pruebo mono, yo estoy. No sé, quiero ver el skin. Yo estoy yéndome derecho al top 100 de Saria, weón. ¿Cuánto soy muy al top 100 de Hanzo, weón? Dale, pues, weón. No, mentira. ¿Y soporte en caro voy yo? No, yo y tanque. Pues con luz. O gris soporte. No, es pues con luz. Yo soy muy fuerte de luz. Se me va de luz. Y no di tanto la gacha la otra vez. Oh. A ver, tu skin de Lucio, ¿dónde está? Ahí está ahí vestido de hockey. Yo estoy feliz con las 50 papita, cajas, me pude mira. Comprar todo lo que quería de esa área. Soy un hombre realizado el día de hoy. Ya estoy bien. Esta wea está. Esa piel que tiene. Ah, no, esta puerta son cerradas. Ahí sí. Ok, Mackey, don boludos. Vamos a empezar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo hay que hacer esto? Traten ¿cómo hay que hacer? Atacar y yo defiendo, lo defiendo usted. ¿Quién se acerca a mí? Y bueno, atrás mío. ¡Te reviento, puto! ¿Qué pasa, manchero? ¡Te reviento, putazo! ¡Puta mi plata, weón! ¿Por qué no? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! Cuando quede dos, empieza a disparar. Ahora. ¡Oh, no! Era después. ¡Oh! ¡Un rey! Háganle pico el escorpio. Gracias por el daño. Yo voy a ver este Lucio nomás para que no venga a gelear a ni un culo. Ya se tiró para dentro de la casita. Ah, bueno, buen guate, me pegaron ahí. ¡Pelea de Lucio! ¡Hay dos Lucio! ¡Hay dos Lucio! Mira, weón. Ese es un Lucio de daño, Lucio AD. No, ¿qué pasó? Lo maté, weón. Voy por el Macri. Hoy se les colaron. Van al punto derecho estos weones. ¿Quién es que está aquí? Conche tu marica, aquí, weón. Ay, pero no, nos recagaron. No. ¿Qué dijo ese brasileño culiado? ¿Está puteando? No, se metieron al punto, weón. ¿Dónde están nuestros tanques? Yo estoy en el punto, weón. Geleame. Me va a quedar al lado tuyo. Lo aguantamos bien igual. Me está aquí, puteando el brasileño, Nico, por favor. No lo escucho, el puto. Me importa una raja, weón. Conche tu madre, me de mierda, weón. Puta, dame un segundo más, estoy a punto, Rul. Oye, también tengo ulti, viejo. No, maraca de mierda, me cagó. Ya lo tiré. ¿Por qué dale, me tiraste tan tarde? Ah, que soy bueno, la puta que me parió, weón. Jesucristo, Dios. Ultié yo, weón. La reencarnación. Por no viste lo que hice, weón. Es que tú no estás viendo mi pantalla, weón. Pero te hubiera impresionado lo Dios que soy. Ultié, weón. Soy un Jesucristo, soy la puta reencarnación de Dios, weón. ¿Por qué no me crucificaban a mí y me resucitaron al tercer día, weón? Que no te he muerto, pues saco, weón. Estuve a punto, weón. Y no morí. Por lo viejo. Es chistoso porque soy viejo. No le conche tu madre. ¿Qué? Vamos que aguantamos, 2 minutos, 3 minutos, dale, ay, aguantamos lo que sea. Gira, por favor. ¿Quién me viene a ver? Ay, Lucio, culiao. Cuidado, voy a ver el Magri. Cuidado. Ah, la concha. Casi te metiste en mi escudo, weón. Casi te metiste en mi escudo. Cuidado, y estoy. A ver qué pasó. Ay, ¿qué está pasando? Me dijeron cuidado, a ver. Cuidado, Nico.
Se van a tirar por detrás. Ahí, el Macri se tiró por detrás, weón. Estoy seguro. Aquí casi ulti. ¡Oh! ¡Qué buena esa, weón! Puta la weá, tenía la. Pasaste recagando. Bien, weón, nice. Es que es tanta la calidad que tenemos de jugadores que no nos van a ganar nunca, weón. Es que igual el mono que agarremos, porque somos buenos al tiro. Claro, sí. Me gusta el Lucio, weón. Creo que el soporte ya me gusta este juego. Estaba peleando contra el Julián metió en la base el otro. Que un dios, la Mercy. La Tracer. Largo, la Tracer, la Tracer por detrás de la derecha. Con el evento, cuando pasé de largo me caí en el mapa. Nadie lo vio. Ya. Nadie me vio. Algún día llegará eso. Quizás mañana llegarán esos videos. Quizás mañana lleguen los videos. Puede ser. Oh, como que muestren esa parte como primer plano. Es que hiciste ridículo, guaso. Hiciste ridículo. Hiciste ridículo. Lo ganamos igual, por mi niño, ¿qué pasa? Hiciste ridículo. El dragón te consuma. No, vamos a traer el coche. ¿Cuándo vienen estos culeos? No sé, güey, el Edgar está como metido ahí. ¿Qué bueno acá? No nos deja avanzar. Sí, estoy allá metido, Nico. Ah, está ahí aquí, conche tu madre. No, está ahí para curarte. Ulti de ellos, cuidado, muere. Me tiré para atrás, Tengo ulti, viejo. Igual ulti, weón, para salvarlo. Me mataron, weón. Mátalo. Me mataron a todos, weón. Buena, ahí tenéis jugada la partida. Es pa' acá, chancha culia. ¡Ah! La salvó la reja. Acá, Reaper, conche tu madre, weón. Síguelo. Vamos a empezar a venir más rápido, culiao. Pa' acá, reja, culiao. Va el Lucio al punto, weón. Ah, weón. Me mató la Winton, weón. Está ahí muy solito, hermano. La Winton. Hola. How are you? Tengo una Tracer chistosita aquí, weón. Ay, pero qué calidad de esa área, weón. El 400 del mundo, viejo. No es el lote. Toma, perra. Hay que resistir un poco más. Le llega. ¡Qué headshot, papá! No. ¿Vieron cómo calculé eso? Jesucristo, weón. Esa weá ya es porque soy un dios nomás. No, otra weá. Listo, se acabó. Easy peasy. Acá calculeo, weón. ¡Viejo! Vamos. Qué bueno que somos, weón. A ver. Nukref. Puta la weá. Nunca me llevo la jugada a partido porque se me roban todas aquí. ¿Qué con esa weá, weón, de mono? Esa es la pega, loca. Sí, esta weá se lleva todo. Uno. Mira, no miró nada. No, la tiró bien, Si mató más de dos, sí, la tiró bien. Se la merecía. La tiró ahí, sí, como a patinarla, ¿no? La tiró bien. Mira todas las curaciones, conchito. Vale, pedazo de soporte que se gastan los reculeados. ¿A quién le doy? Al Nico, ya. Pero ten en cuenta que pues soy polivalente. Puedo ser soporte, tanque, daño, todo. ¿Con qué mono de daño jugáis? A ver, juega con uno de daño. No me caí. Soy polivalente, dice soporte de daño y digo daño. A ver, bro, ¿con qué jugáis? No te pongáis hueón. Voy con Mercy de nuevo, ¿ya? Ya, dale tú con Mercy ahora. Te pongáis hueón. No me caí, po, weón. Oye, el otro día. Dale, cuídate. ¿Cómo se llama esa weá? Oye, la campanita. Parece Naruto, pues, weón. Sí, es Naruto. ¿Cómo se llama? ¿Se llama el mapa que están las campanitas? Ya, el dorado. No, Rey. Sinro. No, hoy tengo skin para todos los weones, pues. ¿Ese tiene las campanitas? La weá es que el otro día en ese mapa no nos dejaron salir de la base, weón. Oh, que son pesados. Weón, era un equipo culiado terrible bueno, weón. No, que son pesados. ¿Por qué te hacen daño, weón? No, es que son pesados. Salí yo, los maté a todos y nos fuimos. Ay, qué bueno. Que eres pesado, Edgar, con el otro equipo, weón. No, weón, no. No, tú eres pesado, weón. Los matáis a todos y te vais, no. Es Hanamura, no estaba el Murloc. ¿Dónde está? Como el Metal Slug esta wea, pero... Está acá. Segundo piso. Está arriba, está aquí, mira. No, espérate, déjenme ver los jueguitos. Déjenme ver los jueguitos. Ahí arriba está, hombre. ¿Dónde? Kerrigan. Aquí. ¿Dónde? Mira él. ¿Dónde? Afuera, weón. No te creo nada, viste. Corre, corre, ni una wea. Estoy disparando flechas, mira. Ahí arriba está. ¿Dónde está? Ahí arriba está.
¿Dónde? Está en un platillo volador, mira. Así le pegáis y hace... ¿Así? Ah, ¿dónde, dónde, dónde? Ahí arriba. Arriba. Platillo volador. Ya, no nos van a... Tirémonos por la izquierda porque nos van a agarrar a palo ahí. Yo me encargo del... De la torreta con unidad esa. Espérate, hay algo aquí. Una araña. Ah, mira, pusieron un bastión ahí. Ya, Edgar, yo te soporteo. Todo el rato, ya. Papi. Ahí tenéis daño. Mucho daño. A ver, es que suena. Voy a pegarle todavía. Ya, ahí están. Se retiraron a la puerta. Están en la puerta los putos. Oh, tienen un bastión reagarrado ahí a la derecha. Vamos a tener que entrar los tres juntos. ¿Te acuerdas que una vez le hicimos? ¿Dónde están los, dónde está mi Reinhardt aquí? Ah, estoy yo de tanque nomás. Ustedes sabían que Saria no es buena tanque solo, ¿cierto? No. He dicho tantas veces, Nico, y ya me lo sé de memoria. Entonces, ¿cómo esperan que ganemos con esta composición culiada que están... Pues yo dije que iba a venir de soporte, si gris me cambio el mono. Me falta otro tanque, sí. Seguro que ya es parte de Nico, ven. Te aprieta el nudo de lobo, papá. Luta. ¡Estás geleando al otro, pues, weón! No, si te geleas a ti. ¡No! ¡Estás geleando al Lucio! Ya voy de mono, weón. Pero el team no. Yo me metí con defensa porque no había nadie. Tenemos de defensa, dos. Man. Ah, pero igual. ¿Qué weón? ¿Están pegados tú en base? Deben tener un transportador. Okay. Me caí. No, weón. Sí, te caíste. Ah, no, no. ¿Está ahí un weón pegado en base, weón? No estaba jugando el culo. Crucé a la derecha, crucé hacia la derecha. Oh, Jaime, se me hicieron pene. Tengo cura acá. No, me lo va. Concha. Oh, nos reventó todo. ¿Dónde está? ¿Qué fue eso? ¿Su ulti? Sí, fue su ulti. Mira cómo me tomo. Ay, hay dos soldados. 76, los culados, marica, se tomó, bueno. Se les digo, vamos a tener que coordinar bien. Oh, concha, man. Pa, pa, pa. Pero mierda. Dale, eso es todo lo que tienes. Nico. Arriba ya. Voy. No, aquí. No. Qué weá. Me mataron. Sí, el bastión nos mató a los dos, weón, mira. Toma. Ni medio después, segundo en su mira, weón, y nos cagaron. Este mono culeado, weón, también está roto, conchito mano. El ¿cuál? Bastión, sabes que. Sí, weón, pega muy fuerte, pero. Si tenía un mono defensivo, se lo pitea de... Ya, no, pero el mono no puedo. De cabeza. No, pues. Me caga todo el escudo, ¿viste? Y ya me dejó a mitad de vida. Reviviale de cara. No hizo nada el culo y me mató, weón. Oh, lo que pega, qué weón. Alcancé a revivir. No. Mira, Naiko, weón. Te pasaste, weón. Es que los vayas con una torreta y... Esta está complicada ganarla, no sé, que hagamos un rush de esos... De esos que nos pegamos de repente nosotros, ¿no? Ya, un tío ese weón. Mejor torreta la vida. No tengo ulti. Ay, ¿qué pasó, hombre? ¿Cómo tan rápido? Tampoco eliminación. Voy oro, tengo 4, weón. Yo tengo 2. No he podido matar nada. Estoy solamente tratando de avanzar, pero me resulta imposible. Quiero entrar a la derecha rápido, así no puedo, weón. Me bajan, me hacen tan pichula al tiro que... Puta, ahí hay que aprovechar los ultis de ese culiao, weón. ¿Qué le decís culiao, conchetumadre? ¿De ese culiao? ¿Cómo te llamáis? Puta, la verdad me mató. Ah, bastión conche tu madre. No tenés, si la Tracer no lo mata, weón, ¿quién lo va a matar? Yo no puedo entrar hacia allá. Yo no he matado 2 veces. Tienes que avisarnos no para entrar de cabeza, pues, muchacho. No, estoy probando el modo. Edgar, creo... de nuevo, no, pero ¿y cómo? No, ¿dónde sale, palpico, weón? Tiene mucho daño, weón. Vamos a cambiar de mono. Pero vamos a perder esa weá de distancia. No, tenemos que avanzar al punto, ¿no? Ese punto está encerrado, ni siquiera. Adentro nos quedamos y listo. Me tiré el ulti, así que claro, me cambié de mano. Dame, papi. Papi, 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 chulo. Puta, gracias, weón.
perdón. Chucha, me voy a morir, me voy a morir. Me estoy hueviando, cuánto pegó la reconche su madre. No, pega mucho. La recontra, no, es que, puta. Es pura hueá rota, reculeado, weón. ¿Puedo decir una hueá sin que se enoje Jaime? ¿Qué? La Tracer culiano hizo nada, weón. ¿Cuándo he dicho yo que no soy Tracer? Es que el Jaime se enoja igual. ¿Pero si sabía que no hizo nada la culeo? No, la Tracer no sirvió de nada, weón. No, ¿qué hizo el culeado? Para la raja y disparar para adelante. Cerró el ojo, cerró el ojo y disparó. Pero es que es brutal cuánto pega, weón. Brígido, sí, nos mató a todos. No, qué asqueroso el mono culeado. No, like and Nike. Mira, Nike. Qué asqueroso el mono culeado. Nike. Ya, pero yo sueño. ¿Abre el Minecraft? ¿Abre el Minecraft? Más rápido. Mira, saqué dos, weón. No, no me quiere llegar la plata. Yo no pude hacer absolutamente nada. Caja de botín. La composición que tenía era asquerosamente mala, weón. Sí, la Tracer no tenía nada que hacer en la pelea. No se podía ni meter para allá, pero la Tracer no sirvió. Creo que pase piola. Sí, el Nike no me gelió varias veces, pero está bien. Nike estaba ahí. ¿Vamos a jugar otra? Yo se lo perdono todo, bueno. Un dios. Es la reencarnación. ¿Qué te dije? Yo voy a jugar esta, no hay show. Oye, me salió media oferta en el LOL, weón. Ya. Yo sé que no me meto hace. ¡Dale, boludo! Ahí yo lo actualicé porque me quería comprar la ofertita, ¿sabes? ¿Y qué te salió? Nada, pues bueno, no tengo idea. No he visto. Tenéis que verla, no sé, weón. Bueno, ¿y qué, weón? No, en Dios, weón. Sí, me da lo mismo. Te apuesto que después esta weón. Ya sé lo que hay a hacer, weón. A jugar Overwatch. Después no, del live. Número 400 del mundo, pues, weón. ¿Puedes jugar Overwatch? Yo igual. No, en serio. Sí. ¿Cómo no? No, juego culiado, me tiene chato, weón. Es que. Oh. Es que sí, weón. Estáis dándome un descanso, mira. No llevo ni una semana y llevo como 4 días sin jugar. No, un poco más. Es que tengo el colon de jugar LOL. Tranquilo, nada, weón. No, la diga, no, la diga. Oye, pero no. Si el cuando juega LOL, o sea, cuando juega esta weá, ¿qué deja la cagada? ¿Pone Flamer? Me pongo Flamer, me gusta, ¿qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? ¿Te gusta hacer Flamer? Mira, yo por lo general cuando me pego una pausa del LOL, después llego hecho un puto dios, así que me conviene. Yo también, llego hecho un crack. Llego hecho un crack. Ya, me acuerdo la última vez que el Nico se tomó una pausa ¿ya? y se tiraba a torre con Lucian y se moría. Ah, pero no, se tiraba sí, bonito. Me acuerdo. Sí, me acuerdo. ¿Te acordé de esa wea? Y yo era el que le decía, por favor, no lo hagas más. Pero es que, ya, de verdad era, con todo respeto, era de bronce, weón. Por la kill, weón, flashear bajo torre, o sea, hacia la torre, para matar y no matar, y que lo maten a él. Y culpar al soporte más encima. Bueno, la gente hace esto con este mono, ¿no? ¿Dónde está el Edgar? Ahí está el Edgar. Me dice mierda el restaurante este culiao. Edgar, toma daño. ¡Mierda! ¡Mira ese weón! ¡Se pasó el punto! ¡Cagando, weón! Ahí tenéis técnica. ¿Qué técnica de qué, weón? De técnica. ¿Cómo se moría el tiro? Sí, pero hizo que pasara todo el equipo. Es super tío. ¿Dónde está ahí, su voz? Juan, estoy rodeado. ¿Cachaste? El culiao llegó y pasó, no hizo retroceder. ¿Cacharon que la diva la quieren bufear? ¿Bufar o dónde? Sí, si le falta algo a la porque está muy mala. Está muy débil. Es que no, es que pierde lo mismo que yo decía yo en la beta. Cuando está fuera el mecha, tiene muchos tiempos de nada. Que no hace nada. Edgar, va solo, te vas a morir. Tiempo muerto. No podemos dejar que caiga. ¿Qué te decís morir, weón? Te tomaron la weón. Las técnicas, que son. Wey, con bastión, concha, weón. ¿Qué? Andé empujando ahora que sea. Chao. Entendido. Miren, a perseguir. Ay, me rebotaron los putos.
Ah, me estáis weyando. ¿Nos rucharon? ¿Ganamos? ¿Ganaron? ¿Ya? ¿Listo? ¿Es posible que yo mate a la Tracer, pues? Loca, bro, Jaime. Esta pelea aún no acaba. Morí. ¿Qué están haciendo ahí adelante, weón? ¡Oye, la weá está aquí abajo, pues, weón! ¡Me echa dos, weón! ¿Cuándo vienen? Yo llevo, soy el que más ha matado y el que más de los objetivos ha hecho, weón. ¿A cuánto reviví? A uno nomás. Chucha, se murió el Edgar ahora. Weón, saqué el más daño del equipo y tengo Luca. Perdimos, weón. ¡No me la raja, weón! Violado. Una partida buena, weón. Tu jugador toco, pura weón. Oh, conche tu madre, la partida buena, weón. Oh, la weón impresionante, weón. Me dijo Team Noob, ese conche tu madre. Yo, el primer ganador de un torneo de Overwatch. Yo. Estabas jugando con Bastión, Jaime. ¿Con Bastión? Pero si Jaime pegó harto, weón. Pues si pegué caleta, weón. Si maté más que todo usted, weón. A ver. No está Jaime ahí, pero los que ya pegó más, pues, weón. Porque los demás nos volaron la raja, weón. Cajita. Saqué 3 de otra, pues, weón. Nivel 21, qué buena. Conche su madre, me volaron la raja. A mí me salió una cajita, la voy a abrir. Oh, retrato nuevo, qué rico. Ya, me aburrí. Yo quiero jugar la última, weón. Bueno, la última, Jaime César nos volaba la raja. Weón. Está bostezando. No, si ya estoy entrando al juego. Ah, lo voy a sacar mejor para que entre Jaime. Ah, yo ya había elegido. De Jaime se salió. A ver, voy a abrir mi cajita, a ver qué es lo que salió. Cajita, a ver. Que sea una amarilla, por favor. Ah, no, dos moradas. ¿Qué sprite tengo? Ay, culiao épico, weón. Soy Dios. Oh, un diseño, un spray, una pose de victoria y otro spray. A ver. Pero es que tengo muchos iconos. Bueno, muchas gracias. Ajá. ¡Ay, mírame! Te invito. Ya me está cansadito, por eso. Oh, si me levanté temprano hoy día, pues, bueno. A poner la millonaria. Sí, igual lo entiendo, mi niño. Yo creo que ahora voy a ir, me voy a pegar un Hearthstone hasta que me enoje porque no gane ninguna, y ahí me voy a acostar. ¿Qué pasa, Juanchuli? Ya. Depresiva. ¿Ya voy? Ya, pues no sé, estoy listo yo. ¿Igual? Ah, tiro al tiro. Estamos en la muerte, pienso. Ay, es que me compré un skin de Senyara, hermoso. Qué monoculeado de Dios también. ¿Cuál está bacán? Oh, está. Ah, oh, este está más bacán. El iluminado, así. The Inner Fire. Ya, oye, gracias también a todos los que estaban tuiteando. Ya nos estamos regalando más jueguitos. Ya se acabaron. Regalamos los 8, así que. No ya los regalé todos. No pierde su tiempo. Sea feliz. Algún día no, tal vez nos consigamos más keys. Cosa que sería bueno. Ay, pero qué sensualota esta mina, conchonón. ¿Yo? E igual a la que me topé ahí en el Elo. Saqué la foto cuando está erecto. Y el Nico, sácame la foto. Ahora, Russia, weón. Ahora, weón, estoy al 100%, dale, weón. Estoy máxima tengo, capacidad, weón. Estoy re duro, weón, Ay, por no se me para, weón, dale, weón. Estoy nivel 21, weón, vicioso, culiao, weón. Oh, te pillé, weón, qué bueno. Sí, pues, a punto de nivel 22. Tú me sacáis como medio nivel. La mitad. Te saco un poquito más del nivel. Sí. De medio nivel. 75% del nivel te saco. Saca caca, weón. Oh, el hay color, weón. Ya, vamos. Pues me da raya tricardiar, pues, weón. Con el mono tricardiar en esta weón. Es que. Me arrepentí. Voy a ir con. Reinhardt. Oh, es bacán esta skin.
¿Es la dorada? ¿Dorada? ¿Eh? No, está con el otro, si no, no, pues pesa, güey. Mira este, no, esta es la del hoyo. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahí empiece! ¡No, justo! Hay uno al lado, izquierda. Oh, hay un luce de mierda, me hizo cagar. Hay un mono al otro lado. Todos los hueones. Nadie se está tomando el punto, idiota. Mateaste, conche, tu madre, la granada, culo. Me quiero la caga. No la cure. Pero ahora Jesús y la Virgen María. ¿Dónde está María? Mi soporte, Dios mío? ¿Dónde está mi soporte? Los 82 de vida, ¿dónde está mi soporte? Pero, me gusta cuando hay otro tanque, así como Renja, que puedo ganar daño yo, güey. ¿Dónde está mi soporte? Que estoy a 42 de vida. No puedo hacer nada. ¿Dónde está mi soporte? Cuidado. La bomba. Tanqueo yo a esa wea. Se tiró de caer. ¡Qué idiota! Lo mismo hace yo, Renja, güey. ¡Weón! ¡Yo la puedo reventar! ¡Edgar! ¡La puedo reventar! ¿Tú sabías que si yo te tiro mi E, esa wea no te mata? Que partiste, mata. Partiste, no, si no te matas, partiste volando, weón. Y como que no alcancé. ¡Mi soporte, dónde está! Gracias, mi teléfono. Déjale un poquito ahora, ven. Nah, ya si tenemos el punto, weón, ya ganamos. Oh, wey, ahí el 3. Le tiro tú, guacho, sigue peleando. Peleale. ¡Weón, Lucio culiado, me pegó calor! ¡No! Sí. ¡Oh, que la hizo bien! ¡Uy, dónde quedé! ¡Oh, qué Dios! No sé cómo sobreviví, weón. ¿Cómo pegó tanto el Lucio, weón? Pegó fuerte. El Lucio de cerca pega súper fuerte, weón. Puta, no tenía dos puntos ganados, weón. Te prometí que estaba ganando. Tengo aquí, lo tengo aquí. Soy yo, weón, aguantándolo. Puta la weón. Está muy vieja, weón. Me recagó, weón. Tío Blizzard, arregle la puerta de este mapa, por favor. ¡Taca, taca! Reinhardt, uno choca ahí. ¡Dale, acá, mierda! Diva, culia pesado, weón. De las weas, culia. ¿En está quieto? ¿Jugando? No, ah, estaba ahí protegiendo. Está jugando Hearthstone y está jugando al mismo tiempo, un dios. Oh, no alcancé, concha de madre. Hubiese estuneado a 4, weones, a 4. Ulti, ¿qué si lo tiro ahí? Ah, quedan en la orilla. No, que esta bulla se apuesta por la cresta, bro. Oh, mierda, me morí con las granadas que deja ese reconche tu madre. No se me olvida que deja bomba el culo. A mí también me pasa lo mismo. ¿Ya están tomando? Estamos nosotros aquí, weón. ¿Ellos? Que ellos no se salen del punto, weón. Atrás mío. Oh, el maricón esperó a que se me saliera el escudo, weón. Bueno, me la hizo. Ganado. Ganamos igual. Oh, todavía no está peleándose, weón. Bueno. Puta la weá, el reconche, tu madre, más grande, weón. Bueno. Tengo ulti. Oye, el de las granadas tiene ulti. ¿De ellos? Sí. De nosotros. Uff. Hay que proteger al Knight. No, si estoy aquí, bien. Hay que protegerlo para que no te revienten y así nos puedes revienten, ¿eh? Oh, cuidado. Por la izquierda. Y llegó un culiao en patín. No, vamos a morir todos. Oh, llegó un culiao en patín. Oh, mató al Knight, hijo de puta. ¿Tenía ulti Knight? No, estoy muerto. Ay, qué bonito, no te mueres. Es que el mono, lo que pasa con el Reinhardt, es que el mono tira ese rayito culiado con el autoataque y atraviesa el escudo. Me cagué. No, todavía no. Oh, está la cagada esta partida, está brígida, weón. Tengo ulti, ¿quién tiene? Edgar, ¿entraría? No, tengo ulti, weón. Tengo poca vida, aparte. Tengo ulti. Tira el ulti nomás si tienes que tirarlo. Rompieron el escudo, cabrón. Chucha, cuñado, ahí, al momento en que te lo rompieron, me reventaron a mí de pasada ahí. Sí, weón. Ya, esperemos. Tiene ulti, tíralo, ¿no?
conchetumare. Ya va a tirarlo para allá. Está 99, weón. Tío, por eso. ¡Weón! ¡Discados para la cagada, weón! No pensé que te iban a matar, Edgar. ¡Oh, está 99, 99 la concha! ¡Uy, no! Tu ulti no hizo ganar. ¿La hicieron? Sí, su ulti ganamos. Fue su ulti ganamos. Fue su ulti ganamos, matamos a 3. ¡Me caí! ¡Me salvé! No. ¡Salió! ¡Oh! ¡Salió el hoyo, weón! ¡Ah, qué pasó! ¡Qué Dios! No, no me dejé morir. Ay, no, me morí. Maldito culiao, weón. Tiene mucho daño de lejos, Faltico, weón. Hola, oh, weón, que acaba de hacer, concha. Pero, weón, si lo maté antes que tirar el ulti, concha tu madre, weón. Ay, no, perdimos. Sí, weón. Puta, si lo maté antes que tirar el ulti, weón. Oh, qué lata. ¿Cómo alcanzó a tirar el neumático? Y se quería ir a acostar. ¡Ah! Y aguantar, weón. Oh, estaba bueno esta partida, weón. Talá, weá, weón, viste cómo me caí en el último momento. Me iba hacia arriba y salté y salí de la resucitó. Resucité desde la muerte. ¿Qué tenemos? Es que la Tracer, weón, se está jugando en Tracer. Oh, mira, estas cartas traen el dorso de Hearthstone. No hacen ni una weá, lo único que hacen es weyar. Sí, no me gusta. Es que ni siquiera este es el mapa para weyar. Ya. Vamos, chiquillos. ¿Qué tiene Lucio? No hay Lucio. Ah, está en Nike. Ya está. ¿Pues con Lucio? No, no, un mono. No. Es la Tracer que me venís con Tracer. No, la Tracer está mal, sí, falta más daño que la Tracer. La Tracer mete daño, pero no tanto. Me botaron, puta la wea. Ya, lo maté con Lucio. A Lucio, Lucio. No, me botó el Lucio, weón. Nico, mi madre, qué huevo, bueno ese huevo. ¿No te acomoda cambiar el la Tris, o sea, la Mercy por Lucio? No lo sé usar, nunca lo usé. Ya. Sí, yo soy un dios. Yo prendo rápido. Se desbloqueó. El próximo live está en el punto con el Lucio. O cerca por lo menos que no entre. No, mal equipo, weón. El de las bombas culeta pele, weón. Pegamos un geleo, Nico. Espérate, que estoy molestando. ¿Dónde estáis? Voy a molestarnos, no podemos entrar, weón. Le doy daño, pégame. Ay, voy a llegar. Le falta el rey, jale. Está muerto, ahí por ahí. Hace largo, weón, este tío. Dale, ahí. Tu madre va a seguir largo. Bien. A ver, Nike, te vas a matar aquí, weón. Oh, no pude entrar a tu barrera. Va a morir. Puta, qué guay, weón. ¿Qué está pegando tanto? Tengo en la mira. Puta, la habíamos capturado, weón. ¿Qué pasa? Resistencia. Ah, fuck. Puta, esos dos culeados que dejen de cambiar la cagada de mono, weón. Viste, esos están indecisos porque no saben qué voy a hacer, weón. No saben jugar los culeados. Lo malo es que si están indecisos, no saben qué voy a jugar, nunca tienen ulti, weón. No. Me mejor caí, están troleando. Ay, se cayó el Jaime. Esperemos. No, casi me salvo, weón. Oh. No, amigo, no. No, se tira. Sería weón para encerrar a morir. Es que no voy a entrar ahí, ni nada. No, si no hay que entrar de uno. No voy entrando. ¿Cómo le hablo? ¡Oye! ¡No, weón, no! ¡Oye, conchetumare! ¡No te tiré así, por reculeado! Me mataron. No, es que necesitamos a Lergar. Buena, Nico. Ahora es cuando. ¿Dónde está mi monito? Tengo ultimate. Y que sé que estábamos ahí los cuatro. River curriaba al lado y nadie le hizo nada, weón. Oh, conche tu madre, ¿cuánto agarré ahí tres? Puta, el River había ulteado. No. Sí, nadie le hizo nada al River, weón. Ese mono a mí me tiene que usar, weón. Yo no lo había visto, weón. River. Bueno, matando el soporte. GG. No creo que ganemos. Oh, igual puede ser de una carga aquí. Ay. Bueno, se han cambiado cuatro de ser mono cada uno, weón. Sí, weón. Un problemón eso. Tenían buen team ellos igual. Juegan bien. Cuidado con el Lucio, culiao. Puta la wea, Albert, culiao, como pega tanto, conche tu madre, weón. ¿Cuánto te pegó? No puedo entrar ahí, weón. No. Los chiquillos se cambiaron mucho el mono, weón. Nunca tuvieron un último. Bueno, se perdieron nada, weón. No se malos culiao, weón. Equipos conche tu madre, penca, weón. No se puede cambiar. Me cerró el juego al tiro. Ya apretaste F4. ¿Para qué seguimos? ¿Qué va a haber? Ah, puta, Rey tenía una.
Tenía una caja, weón. Y si sé que es un Reaper culiado ahí dando vueltas como weón. Bueno, la misma weón. Is. Me mata a mí, parece. La hizo bien porque esperó todo. Weón me mató a mí nomás y sacó la jugada de la partida. Weón, culiado, bueno. Culiado, Dios. Ay, esto es que me meo, coche tu madre. Ya, yo creo que vamos a dejar el live hasta aquí igual, si ya está. Está todo dicho. Luego perdimos las últimas, no sé, los equipos que nos tocaron eran buenos. Otros culiados, dos que nos tocan eran más mancos que la cresta. Ya. Ah, oh, estuvo divertido el live. No sabemos. Regalamos muchas cositas, a Edgar nunca le llegó la ñe. Pues está bien. No me llegó la plata. Regalamos 8 Overwatch, esperamos que en futuro podamos conseguir más keys también para poder regalarles. Así que saludos también, gracias al tío Blizzard por habernos regalado las keys. Así que lo queremos mucho a ustedes, a todos, gracias también a los que van a asistir al evento. Recordad también que las entraditas ya están listas ahí, preparadas y dispuestas para ustedes. Muchas gracias por ir, si es que ya compró. Y si está ajustando platita para ir, le recomendamos igual que se apure, porque tenemos una de esas se están acabando, no sabemos, bueno. No tenemos mucha información al respecto. Cosa que sería bacán que se acabaran al tiro, sería una realización hermosa, una cosa así como, oh, hermoso. Pero bueno, depende de usted, muchas gracias. Eso, Naikelito tiene algo para decir para finalizar este hermoso live stream. ¿Ah? No, si no presta atención, te resengan a culiar. Este weón es como un rockstar, weón. Se cree rockstar, culiado. Es famosa ahora, weón. Como que tiene un poco fama. Bueno, se le fue el humo a la cabeza. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se despide atentamente su muy humilde servidor, Naifu, Nayafredo y Naisi. Nos vemos en una nueva edición. Hasta luego. ¿Está bien? Culiado, si se cree Dios. Si ya se está creyendo el hoyo el Kiki, weón. Edisic tiene algo que agregar para el final del live stream. Gracias por vernos, obviamente. Puta, si sacaron los Meet & Greet, weón. Genial. Y gracias por querer ir a vernos a nosotros, weón. Porque vamos a hacer lo posible porque el evento sea lo más fenomenal, pues, weón. Lo posible y parte de lo imposible también. Ya, Naiko, ¿viste qué no. rock? ¿Por qué interrumpí al cabro? ¿Te no, creéis mejor que él? Sabor pero a que ¿te creéis mejor que él? ¿Te creéis mejor que él? ¿Y me voy a morir, coche de madre, weón? Es como si el Edgar cuando se muera tiene que entregar todos sus datos, todas sus contraseñas, ¿cachai? Para que alguien termine su legado, weón. Pero yo decido no. Cuando nosotros sabemos sus claves. Y la contraseña ya sabemos todo de del High Definition es... Y ahí invoca toda araña. No, y ahí te mueres. Y ahí te mueres. Hoy en tu caso es como ese el último aliento, Lester Stark. Sí, weón. Ya, el Edgar ya dijo lo que tenía que decir, lo interrumpió el Naiko, pero lo complementó. Así que lo vamos a perdonar, ¿ya? Jaimelito, ¿algo para finalizar este hermoso like? Recuerden que nos mandamos un cagazo gigante diciendo que habían entradas en el teatro. Creo que no hay entradas en el teatro. Todavía no, pero van a ver. Así que no vayan, por favor. No vayan. No vayan. No vayan al teatro a buscar entradas. No vayan a buscar entradas. No vayan, boludo, al teatro a buscar la entrada. No vaya a buscar entrar, cochino culo, para la gran perra. Al teatro no. No vayan a buscar entrar al teatro. Pero cuando hayan, les vamos a avisar porque son más baratitas. No vayan, ya, no vayan. Una vez más, no vayan al teatro, por favor. 10 veces más, no vayan al teatro porque no hay entrada física todavía. No vayan al teatro porque todavía no hay entrada física. No vayan al teatro porque todavía no hay entrada física. ¿Entendieron? ¿Se entendió el mensaje? Pero van a ver y va a ser más barato, dale. Pero van a ver. Pero todavía no hay entrada física en teatro. Y eso, muchas gracias por vernos. Gracias por escucharme, porque soy demasiado bueno con el mono. Se dan cuenta, partida que no voy con el mono se pierde. ¿Por qué? Ustedes saben por qué. Maineo el mono. ¿Qué más? eso, el evento. Compren la entrada del evento. Hágame millonario. Págueme el viaje al Caribe, por favor. La gira en Europa que tengo prevista para las próximas vacaciones. ¿Qué más? No, ya mentira, hablando en serio. Gira de estudio. La gira para de estudio. Peluquería, tener una tarde estupenda. que no, si ya, compren la entrada, no, pues sí. La va a pasar re bien.
vamos a pasar re bien, nosotros somos chistosos, hay mucho trabajo detrás, tenemos un show sólido, contundente, que aún no hacemos, pero... ¿Qué le dices a ver, Jaime, cuánto va la peluca? Me lo corta mi mamá. Ay, ya llegó este chacón. Pero nada, Nico, me está interrumpiendo en mi momento de despedida. Recuerden no ir al teatro porque todavía no está la entrada física ahí. Una vez más, no vayan al teatro a comprar las entradas todavía. No vayan al teatro a comprar las entradas todavía. Y encarecidamente les pido que no caminen, ni corran, ni tomen el metro. No vayan a San Diego, donde está el teatro, a comprar las entradas porque todavía no están. Cuando estén, les vamos a avisar. Van a ser todos avisados por el eventito del GOT. No sé si ya eso. Le dieron like a la verdad. No sé qué más decirles para pa repetirle el mensaje. ¿Ya? Eso. No vayan, por favor. Dale, po. Cuídate. Pero no vayan. ¿Eso? Al teatro. Sí, por las entradas. No hay. Todavía. Bueno, acabo de encontrar una página donde puedes comparar tu rendimiento en Overwatch con el de otro jugador. Y yo soy claramente mejor que el Jaime. Lo dejo ahí nomás. Así que, a mí. ¡Párame! Nico, soy nivel 13, 11. Pero mira, a ver, la estadística no miente. Pedazo de mierda. ¡Oh! ¿Qué pasó ahora? Claramente mejor, wey. Pero por poco, mira, yo mato 14 y tú matas 15. No sé, vos. Mira, yo voy lo menos que vos. Lo único que les digo es que... Bueno, menos que vos. Que voy a llegar a number one Saria del mundo. Pero y mira, objetivo, voy a separar de estos weones y voy a hacer un canal solo de puro Saria, weón. Pero, no, ahí... Con Alfredón. Pero, cacha los juegos, weón. Es que no aguanto la gana de mirar, weón. Voy, coche, tú, weón. Mira la hora de jugar, partamos. Mira la hora de jugar. Oye, 12 bro. Contra 4. Pero viejo, tranquilo. Mira, lo que importa aquí en teoría sería el kill de ratio de vida y muerte. Estamos parecidos. 2,6. Hoy hay jugado 12 horas, weón. Pero por eso, pues, weón. Pero el que tiene, pues son porcentajes, pues, weón. Es el porcentaje de lo que yo hago, lo que he jugado y tú lo que jugáis, pues. Claro, pero mira, la superior, pues, weón. Estamos parecidos, weón. Y eso que no tenemos ahora jugado, weón. No, soy superior, pues, claramente, no. Pues, weón. Oye, y encima dice la precisión no vale porque el mono no tiene precisión. No tiene precisión. Sí, pero con los monos que hay jugado con precisión, supongo, sí. Weón. Supongo, no sé. Uno, dos, los de ahora. ¿Qué coche tu madre? Supongo que será así. Reculeado, mira. Igual te gano en 1, 2, 3, 4, 5. 5. No, pero mira, en la eliminación es promedio, estamos casi iguales, weón. En la muerte igual. Está bueno, de ahí podríamos compararnos con él. Me voy a comparar con él, weón. Brazo de mierda. ¿Cómo me comparo con el Edgar? ¿Quién es? ¿Cómo se llama este culio? El Edgar, la wea ociosa. Es que está bueno, igual. El jueguito está entretenido y me gusta el jueguito. ¿Qué puedo hacer? Es lo que me agrada del jueguito. Y es que está bueno. El Edgar, a ver. La manda del Edgar. A ver. Este hay que escribirlo de manera exacta aquí, ¿eh? Mira la wea que gasta el tiempo. El Edgar es superior a mí, weón. A ver. Pero ¿por qué no pescó? ¡Te cagaron, eh! ¡Maco! No, que corrieron los muebles. ¡Ah! No, sí, ¿en serio? En la vida. A ver, deja ver si es mueble, que llamo mi mamá, po. La llamo, ¿no? El Edgar es superior a mí en daño. A ver, muéstrame. Metiendo daño es superior, weón. Bastante superior. No. El Edgar muere más y mata menos. Sí. ¿Me estáis hueleando? ¡No! ¡No! Pero juega caleta, weón. En el McDonald's, ¿ya? A partir del 8 de junio, ¿ya? Mira, haciendo publicidad a los weones más encima. ¿Ya? ¡Pablo, estoy diciendo, weón! En la cajita feliz van a salir Pokémon. Y adivina qué Pokémon va a estar dentro de esos. ¡Ah! ¡Pikachu! El Lugia azul y el Lugia verde. ¿Lugia verde? ¡Ah! Oh. Leyenda. Se llama Rayquaza. Ah, qué bueno. Está entretenido. Mira, weón. No me interesa, weón. Pero te quería trabajar para allá, bueno, que wea, querido, ¿qué? Anda a trabajar en McDonald's, pedazo de mierda, a ver si hacía una hamburguesa, a ver si hacía algo alguna vez.
Coleado, hijo de la gran perra, weón. Ya está, está entretenido el Overwatch, eso, weón. Algún día voy a hacer Top One Zarya y voy a separar de este canal, culiado, y me voy a hacer un canal solo de Zarya, weón. Y voy a ser el mejor de todo el mundo, weón. Se acabó la weá. Mejor Zarya las. Cochino, hijos de la perra, weón. Algún día me las van a pagar todos los culeos. Ya, listo, eso. Vamos a dejar este live aquí. De nuevo, reiterando las muchas gracias a los que han comprado la entradita al evento. Les quedo un mes y medio más o menos todavía para poder comprar con tranquilidad, yo creo. Así que eso, pues bueno, los queremos mucho. Gracias por haber visto el live de Overwatch. Esperamos poder regalarle más cositas más adelante de Overwatch, ¿sí? Porque Overwatch es la vida y no sé por qué chucha me gusta tanto el juego, no sé. Es solo que me gusta mucho. Repítelo una vez más, que las entradas... Y las entradas no están en el Cariola. No están, nos equivocamos aún. Van a estar, pero ahí nosotros les vamos a avisar en el eventito que se creó en Facebook, ¿ya? Para que estén atentos. Así que eso, pues, muchachos. Nos vemos el lunes con más live stream. Y el miércoles siguiente con el live stream de Minecraft que todo el mundo quería. Ayer lo íbamos a hacer, pero como dio el partido, hicimos uno de Rocket League, que es como más futbolero, ¿entendés? Dale. Y eso, pues, no sé qué más agregar. Creo que nos vamos yendo, ¿no es cierto? Ya. Besitos para todos. Los queremos mucho. Hasta la próxima. Holy Fencio fuera. ¡Por fuera! ¡Eli fuera! Llegó justo. Naiko fuera. Dale. ¡No! Chao. ¡No hay entrada todavía en el espérate, teatro! Espérate. ¡No! ¡Se volvió algo! ¡Dame un minuto! ¡Chucha, ¿aló? Su madre! ¡Nos despedimos claro, ya! Pues. ¿Qué querés? ¡Chucha, es que me comprometí! ¡Debo cumplir, weón! ¡Ya, estamos! A Carolina Epuin, que le compré una entrada a su pololo para el evento. El loco no tenía plata, no estaba pololeando, pero sí estaba pololeando y la loca le compró la entrada igual. Po. Oh, pásale la show. A Carolina Ortiz, Sofi Fantasmita, que está de cumpleaños, que quiero un saludito del Edgar, bien cochinón. A José Miguel Rosas Villalobos, a la Aline, a Cami Hermosilla, a Daniela Groff Guerra y Andy Tiburoncín. Listo. Ya, ahora sí, adiós. Chao, muchachos, que estén bien. Chao. Gracias por vernos. No vayan al teatro. No vayan al teatro porque no hay entrada. Chao. Chao.